tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de este tablero FEB Twitch Edition. Siguen avanzando las competiciones FEB. Este fin de semana pasado, con descanso competitivo para las competiciones masculinas, para la Le Oro y la Le Plata, no así para la Liga EVA, con motivo de la ventana FIBA que se está disputando estos días y que hoy, a partir de las 8:30, va a llevar a la selección española a enfrentarse en Teledeporte desde Huelva con la selección de Países Bajos. Ya sabéis que una victoria aseguraría la clasificación para la próxima Copa del Mundo, así que hoy es un día importante para la selección. Os voy a empezar contando todo lo que tenemos, porque hoy no va a ser un programa más, no va a ser un programa al uso, un programa normal como hacemos cualquier otra semana. Hoy os vamos a traer un programa con mucho material. Vamos a empezar con ese habitual repaso a las competiciones que hemos tenido en juego este fin de semana. Vamos a seguir con una entrevista a Carolina Guerrero, la jugadora del Barça CBS, ese equipo que ha llegado esta temporada a la Liga Femenina Endesa y que tantas alegrías está dando a la afición blaugrana. Estaremos poco después con Agustí Sanz, con uno de los jugadores del grupo Liga Cantabria, que ha seguido también un camino similar en la llegada del conjunto cántabro a la Liga Leboro. Y tenemos tertulia Leboro. Recordad que comenzamos la temporada este año con una tertulia Leboro, con algunos de aquellos que más saben en las redes de la competición, de aquellos que más la siguen, que más encima están de ella. Hoy no va a ser una excepción. Con nuestro amigo Juanma, con Alex, con Javier. Y eso será a partir de las 7 más o menos, ese primer tramo de 6 a 7 con las entrevistas. A partir de las 7 la tertulia Leboro. Y a las 7:30 más o menos no os vayáis, porque vamos a intentar estar en Huelva, vamos a intentar colarnos en ese partido de la selección española, en esos inicios. Calculamos que por la hora sobre 7:30 estarán los jugadores entrando a pista, estarán iniciando los calentamientos. Vamos a intentar acercarnos a lo que allí esté sucediendo. Antes que nada, pues os voy a poner ya el repaso semanal a las competiciones FEB, ese tablero FEB que habéis podido ver esta mañana a través de la web oficial, de la cuenta oficial de Twitter de la Federación Española de Baloncesto, a través de @baloncestoes. Y vamos allá, es que no os voy a hacer esperar nada más para poder ver nuestro programa del día de hoy. Vamos allá. Se acabaron esta temporada los partidos fáciles para los favoritos al título de la Liga Femenina Endesa. Perfumerías Avenida, Valencia Basket y Spar Girona sacaron adelante sus respectivos compromisos sufriendo hasta el último minuto. Las salmantinas llevaron el partido a la prórroga ante el Casademont. Os lo pongo ahora sí desde el inicio. Se acabaron esta temporada los partidos fáciles para los favoritos al título de la Liga Femenina Endesa. Perfumerías Avenida, Valencia Basket y Spar Girona sacaron adelante sus respectivos compromisos sufriendo hasta el último minuto. Las salmantinas llevaron el partido a la prórroga ante el Casademont Zaragoza tras un tiro libre de Andrea Vilaró y lo ganaron con un tapón fundamental a Leo Fievich con posesión para ganar el partido a las aragonesas. También tuvo que recurrir a la prórroga el Spar Girona en su visita al Spar Gran Canaria, donde la MVP Sika Kone no pudo evitar la derrota de su equipo. Y el Valencia Basket tuvo que remontar en el último cuarto, en el regreso de Cristina Ubiña y con un buen papel de Leticia Romero. El Cadí Laseu firmó un partido espectacular para derrotar al Durán Maquinaria Ensino, con una gran Laura Peña, mientras que el Lointe Guernica derrotó por segunda vez en 5 días al Movistar Estudiantes. Además, triunfos importantes del Innova Tessen Leganés en Vitoria y de los dos recién ascendidos, el Ozono Global Jairis y el Barça CBS. Tras 8 partidos y 320 minutos de imbatibilidad, el Baxi Ferrol cayó en casa ante el sorprendente La Cordá de Paterna. Las valencianas se impusieron con una defensa que incomodó al líder, con Virginia Saez y Clara Che rematando la faena y castigando al Baxi Ferrol con su primera derrota de la temporada. Un resultado que favoreció notablemente al Recoleta Zamora, que con un Ezeibo en dobles dígitos acabó con la resistencia del Milar Córdoba. Y por supuesto, a un Celta Zorca Recalvi, que se hizo con un partido muy igualado ante el Vantage Tower Alcobendas. Bueno,
Bueno, pues vamos con ese repaso, como decíamos, de lo que ha sido la semana, empezando con la Liga Femenina Endesa, la primera de las competiciones en juego, con esa victoria de Valencia Basket ante IDK Euskotren en un partido muy trabajado de las taronjas, con el regreso de Cristina Ubiña, en el que tuvieron que trabajar hasta el final. ¿Cómo lo tuvo que hacer un Perfumerías Avenida, que al igual que las valencianas empezó perdiendo ante Casademont Zaragoza, y en el que gracias a ese tiro libre que veis ahí de Vilaró y a un tapón este en concreto, logró llevarse el partido en la prórroga ante Perfumerías Avenida? Vemos también ahí esas imágenes del Spar Girona, otro de los equipos que tuvo que recurrir a la prórroga en ese final igualado también en Canarias, un partido en el que, bueno, los tres encuentros llegaron a llevar la iniciativa a los tres candidatos al título, pero en el que no pudieron imponerse hasta el final. Vemos aquí imágenes del Cadí Laseu Durán Maquinaria Ensino. Cadí Laseu logró la primera victoria de la temporada en casa. Espectacular Laura Peña. Como espectacular está también este equipo, el Innovates en el Ganés, con las tres últimas jornadas, un muy buen nivel para poder dar un pasito al frente, salir de puestos de descenso y acercarse a la zona de permanencia. Como decía, esos resultados, Perfumerías Avenida se impuso 7-6-7-4 a Casademont Zaragoza, Innovates en el Ganés lo hizo 6-2-7-3 en la pista del CutSaban Araski, Spar Gran Canaria perdió en casa 7-1-7-5 contra el Spar Girona, después de, como decíamos, de haber ido a remolque todo el partido, pero sin llegar a despegarse, se decidió el partido en el tiempo extra. Valencia Basket 86-81 ante un IDK Euskotren, que también llegó a mandar durante un buen número de minutos, pero el regreso de Cristina Ubiña, al igual que el de Silvia Domínguez en Salamanca, ayudó y mucho al equipo local. Primera victoria de la temporada en casa para Cadí Laseu, y de qué manera, con contundencia ante el Durán Maquinaria Ensino, un partido resuelto por 27 puntos y en el que la nota negativa fue la lesión de Blanca Millán. Estuvimos sufriendo todos un poco por ella a lo largo de las horas del fin de semana, a lo largo del transcurso del fin de semana. Creo que ha sido ella misma la que ha anunciado en redes sociales que, bueno, era un simple esguince de tobillo finalmente y que la cosa no iría más. Movistar Estudiantes perdió en casa ante el Olympique Guernica, segunda victoria consecutiva del Olympique Guernica ante Estudiantes. Recordemos que había ganado en Eurocup en Maloste durante la semana y que volvió a hacerlo en el Movistar Academy este fin de semana. Victoria de Ozono Global Heiris ante Tenerife, 7-2-6-3, y ojo que este duelo ha tenido consecuencias, que ha sido el despido de Lucas Fernández como técnico de Ozono Global Heiris, el técnico que logró el ascenso. Se anunció en la noche de ayer, después de jugar a mediodía, se anunció por la noche que no iba a seguir al frente del equipo. Tenerife había cambiado también de técnico con la salida de Claudio García, la llegada de César Eneas en este encuentro. Aquí va a ser Eric Suris, el anterior técnico del Spar Girona, quien toma las riendas del Ozono Global Heiris a partir de la próxima semana. Tendrá un primer partido, creo que es en casa, contra Perfumerías Avenida, y a partir de ahí el parón por la ventana FIBA, con el que podrá trabajar sobre su idea de equipo. Y por último, el Barça CBS de Carolina Guerrero, la jugadora que estará hoy con nosotros en directo en tan solo unos minutos, se impuso 65-60 al Embutidos Pajariel Benvidre. Esto nos deja la clasificación que veis. Se aprieta todo por arriba. Casademont Zaragoza, Perfumerías Avenida, Spar Girona, 5 victorias. En el caso del Girona, con un partido menos, el que tiene que jugar precisamente contra el Barça CBS en el Puente de Diciembre, lo cual podría darle el liderato a las gerundenses. Antes todavía estará, como decimos, esa última jornada ese parón por ventanas FIBA. Guernica y DK Valencia, que se reengancha de nuevo esa zona alta. El Barça 4-2 a falta de una victoria. Muy buen balance para el conjunto blaugrana. Cadí Laseu, que recupera un poco las sensaciones. Y por abajo, Spar Gran Canaria y Tenerife, los dos conjuntos canarios en puestos de descenso. Quien logra salir de esa zona complicada es el Innovates en el Ganés con su victoria. Lo había logrado también la semana pasada el Embutidos Pajariel Benvidre. Vamos con la Liga Femenina Challenge, donde recordemos, llegó la primera derrota del Baxi Ferrol esta temporada, después de 8 victorias consecutivas. Tuvo que ser la Cordá de Paterna, el Básquet Paterna de Iciar Germán, quien lograra derrotarles por primera vez el presente curso, por primera vez en ese partido en casa. Un partido en el que tuvieron las ideas muy claras las jugadoras valencianas y en el que favorecieron precisamente a este equipo, un Recoleta Zamora que sigue segundo, que se acerca a una victoria de las gallegas, seguidos de un Celta Zorca Recalvi a rueda de Alcobendas, tras ganar Alcobendas, perdón. Como decíamos, victoria de Cernova Real Canoe sobre Lima Horta Barcelona,
de Domusa Technic ISB sobre Alter en Ersan Alcáceres, Diosés Construcción Ardoy sobre el Melilla Sport Capital, Victoria Domicilio de la Cordada de Paterna sobre el Baxi Ferrol, del Celta Zorca Recalvi en un partido muy complicado ante el Vantage Tower Alcobendas, del Piquén Claret en su pista sobre el Vega Lagunera Toyota, del Recoleta Zamora sobre el Milar Córdoba, y la jornada se cerrará con ese Juventud Cabe Estepona el próximo miércoles a las 5 de la tarde en directo a través de Canal FEB. Ahí tienes la clasificación: Baxi Ferrol primero, seguido de Recoletas, no muy lejos de ellos la Cordada de Paterna, Celta Zorca Recalvi y Juventud con un partido menos. Y ojito al Juventud, porque después de este buen inicio de liga de las de Jordi Vizcaíno podrían llegar a alcanzar la segunda plaza en caso de victoria en el partido del miércoles. Por abajo, un Cabe Estepona un poco engañoso en puestos de descenso a falta de dos partidos para ellas, y cerrando la tabla el Melilla Sport Capital con una única victoria y tras su primera o su vuelta al camino de la derrota. Eso ha sido lo que ha dado un poco de sí el fin de semana en las competiciones FEB, y como os decía, vamos a avisar ya a nuestra primera invitada de hoy. El chat muy parado, ¿eh? No, hoy hemos madrugado y no estáis todavía muy activos, pero yo estoy seguro que en cuanto esté por aquí nuestra primera invitada con nosotros, vamos a avisarla. Bueno, de hecho, ir pensando preguntas, ¿eh? Porque va a estar por aquí enseguida. Esto de la tecnología, ya sabéis que a veces se complica un poquito. Vaya. ¿Sabéis? Eso no os pasa nunca, que os empiezan a entrar WhatsApps en el momento más inoportuno. Pues eso es lo que está pasando justo ahora. A ver si podemos localizarla ya. Bueno, ¿qué os ha parecido esa jornada de Liga Femenina Andesa? Contadnos. En lo que llega Carolina, ya la tenemos por aquí. Voy a ir dando paso a esa llamada para que la podáis ver. Hola. Ay, pues ahora espérate a ver cómo lo voy a hacer, porque se nos ha ido un poquito la cámara. Hemos estado jugando, porque luego vamos a tener, Carolina, una llamada a 4. Vale. Y creo que a ver, espera un segundito. Yo creo que lo vamos a poder hacer, ¿eh? Oye, hemos empezado con problemas técnicos. Esto ya sabes que cuando viene uno, vienen todos, ¿eh? Exacto. A ver, espera. Yo creo que lo vamos a poder solucionar, pero espera, a ver. Porque no es plan de que aquí, para que pueda verte la gente bien. Yo creo que sí, aquí lo tenemos ya solucionado. Ahora sí, ahora sí, ahora ya te van a ver, perfecto. Bueno, Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Después de ganar siempre se está un poco mejor, ¿no? Sí, exacto. Si hubiese perdido, bueno. ¿Es tarde libre hoy? Sí, tarde libre. O sea, se ha portado Isaac, ¿no? Sí, sí, ya tocaba. ¿Es muy duro con esto de los entrenamientos, los días libres? ¿Hay que rogarle mucho o se porta? No, se portan bien. ¿Sí? Bueno, que no te decía que es el momento ideal, ¿no?, para hacer una entrevista. A veces nos pasa que cuadramos una entrevista para un día que podéis y justo el día antes ha habido una derrota complicada o algo así. En vuestro caso, o sea, el inicio de liga no puede ser mejor. El equipo está funcionando bien. Ayer llegó una nueva victoria en casa. ¿Cómo estás viendo tú ese inicio de liga del equipo? Hombre, pues como tú dices, no puede ser mejor. Hubiésemos firmado a principio de temporada empezar así. En casa llevamos 3-3, lo que nos cuesta es un poco más fuera de casa, pero bueno, ahora yo creo que con esta dinámica que llevamos, el siguiente partido, que es el Lugo, yo creo que lo podemos competir y llegar a ganar incluso. ¿Cómo ha sido la adaptación del equipo a la liga? Porque siempre decimos que es importante mantener los bloques, ¿no? Que cuando se consiguen cosas se sube de categoría. Vosotros habéis mantenido, creo que son 8 jugadoras, y eso parece que se está notando en este inicio de liga. Sí, eso se nota mucho. Al final ya nos conocemos del año pasado, sabemos
las virtudes de cada una y lo que hace cada una, y es mucho más fácil compenetrarse en pista y saber en todo momento qué es lo que necesita una de la otra, y eso nos va muy bien, la verdad. Fíjate que me has dicho hace un momento que lleváis 3 de 3 en casa, pero claro, si echamos la vista un poco más atrás, creo que son, lo estaba mirando anoche, son casi 11 meses sin perder, estáis a punto de hacer un año sin perder en casa. ¿Qué tiene ese pabellón para que os sintáis tan bien ahí? La afición, y que nos empujan siempre, y a pesar de tener finales súper ajustadas, porque esta temporada yo no sé qué nos pasa, que nos gusta sufrir hasta el último momento, pues nos empujan y ganamos, y así llevamos ya 11 meses. Bueno, lo de los finales igualados, le recordamos a la gente lo de las 4 prórrogas del año pasado, ¿no? Aquel partido con 4 prórrogas. Sí. Que echasteis. Vamos, historia. 4 prórrogas que no se acaba nunca el partido, aparte de ir a súper tarde por la noche, y madre mía. Sí, porque si uno tiene que jugar 4 prórrogas y encima pierde. Ya. Ya lo podíamos haber hecho en 40 minutos y hubiéramos salido antes de aquí. Pues sí, totalmente, pero menos mal que ganamos. Me hablabas del ambiente también, me has hablado del ambiente. Yo el año pasado os pude ver, creo que fueron 3 partidos en casa. Yo no conocía vuestro pabellón, me llamó eso la atención lo que tú dices, ¿no? Que los dos laterales son, es un pabellón que tiene 2 laterales que más o menos se llenan, hay muchas niñas, mucha gente de la cantera, mucha gente que os anima, el sonido como que cae mucho a pista, luego para los rivales es mucha presión. Pero yo este año, los partidos que os he podido ver desde casa por la tele, da la sensación de que todavía el ambiente ha ido a más, ¿no? De que este año con la peña, con la gente que se está incorporando a vuestros partidos, todavía es más difícil jugar como visitante ahí. Pues sí, no nos esperábamos que viniese tanta gente a nuestros partidos, uh-huh. Más por la peña esta que viene cada partido, que vamos, no paran de animar en todo momento y nos empujan a seguir adelante, a ganar. Y todas las niñas pequeñas que vienen, y a veces vienen equipos de otro sitio, y uh-huh. La verdad que es muy guay el ambiente. ¿Cómo te estás viendo tú en todo este ambiente de Liga Femenina Endesa? Porque para ti es tu primera experiencia, jugadora joven, tú has venido creciendo con el equipo estos últimos años, pero ¿qué, se está cumpliendo un poco las expectativas que tú traías? Sí, bueno, al final siempre es difícil, vienes de algo muy diferente, porque de Liga Challenge a Liga Endesa hay un salto bastante grande, y poco a poco te vas acostumbrando a la liga, y yo creo que de momento bien, queda mucho todavía, pero voy por el buen camino, creo. Claro, porque si hablamos de, centrándolo un poco en ti, también pasa con alguna compañera porque habéis mantenido bloque, pero estamos hablando de que hace 14, 15 meses tú estabas jugando Liga Femenina 2, disteis el salto a Challenge, asumiste ese salto a Challenge, cuando ya te has adaptado conseguís el ascenso a Liga Femenina Endesa, das el salto a Liga Femenina Endesa, has hecho muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Pues sí, la verdad, pero bueno, al final tienes que adaptarte rápido porque no puedes esperar mucho tiempo tampoco, si no ese periodo de adaptación puede ir todo a mal, pero bueno, nos hemos adaptado todas bien, yo también, y así vamos, bastante bien. ¿Creías que te iba a costar esta liga más, menos, más o menos como lo estás viendo? Hombre, sabía que me iba a costar mucho más, aparte de los... El nivel que hay es muy duro, tienes que estar muy preparada tanto mentalmente como físicamente, porque si no lo estás, no puedes estar en esta liga. ¿Crees que te ha podido venir bien ese año intermedio de Liga Femenina Challenge? Que igual si hubieras dado el salto un año antes, en esa fase que jugasteis en Leganés, creo que fue, si hubieras dado el salto, igual hubiera sido más brusco todo. Yo creo que sí, que se hubiese notado mucho más el nivel de Liga 2. Entonces, todo pasa por algo, perdimos la fase, fuimos a Challenge y... De ahí pues el impulso a esta, yo creo que ha sido mucho mejor y mucho más fácil. ¿Te ves ya ahí codeándote con las pibos de la liga? ¿Ya te sientes más cómoda que en esos primeros partidos? Sí, ya me siento mucho mejor. ¿Hay alguna que te haya costado especialmente en estos primeros días? ¿Alguna que hayas dicho...? No. ¿No? No. Claro, porque venimos viendo un poco tu trayectoria, has ido ganando minutos con el paso de los años en este equipo, has ido ganando protagonismo, pero es que el otro día contra Araski creo que fueron 30 minutos, si yo no recuerdo mal. La canasta también que fuerza la prórroga, ¿no? En ese partido. O sea, cada vez tienes más peso en este equipo. Bueno, sí, al final me lo tengo que creer más, porque yo creo que si confían en mí es porque tengo algo bueno, y al final si puedo aportar al equipo y siempre hago cosas que puedan mejorar y... Y nada, que digo, aportar, y como el otro día que me tiré a canasta y todo eso, que ni yo me lo creía, pues es lo que me falta, creer en mí, si los demás creen en mí. Así que bueno, de momento vamos ahí. Oye, leí el otro día una entrevista, ahora mismo no recuerdo en qué medio, una entrevista que te hicieron hace poquito, que hablabas, te preguntaban por referentes, y fíjate, las niñas, ¿no? Habitualmente que dicen, Laia Palau, no sé qué, tal. Tú decías que tu referente había sido tu hermana, ¿no? Que tú eres de una familia de baloncesto, que tu padre había jugado. Y que tú la que te fijaba realmente era en tu hermana, ¿no?
Sí, porque de pequeña yo siempre iba a verla, pasaba muchas horas en los pabellones, iba a los entrenos, a veces en sus media parte de los partidos me ponía a tirar y siempre, entonces, pues me gustaba y por eso empecé a jugar a básquet porque la vi a ella, así que siempre diferente. Cuando tú empezabas a jugar, a imitarla un poco, a copiarla un poco, ¿te pudiste llegar a imaginar que algún día ibas a jugar en un Barça? No, no, la verdad que no, no me imaginaba nada, porque empecé en el colegio, como se empieza, luego fui a Viladecans y de ahí ya me salieron oportunidades buenas y bueno, pues he ido creciendo año tras año y hasta aquí hemos llegado. Ya se puede decir eso de, ¿no?, de que siempre soñé con jugar en el Barça, ¿no? Bueno, muchas cosas, puedes soñar muchas cosas, pero si no trabajas no vas a llegar a ningún lado. Así que bueno, año a año y hemos llegado hasta aquí. Hablando de trabajar, me contaban también que, bueno, que tú has estudiado magisterio, ¿no? Educación infantil, creo que lo has terminado ya. Sí, era un grado superior. Y que hasta el año pasado ha sido muy exigente compaginar todo, ¿no? Que este año ya estás un poco más tranquila, pero que ha sido complicado. Sí, porque, a ver, tenía prácticas por la mañana y por la tarde iba a estudiar y de clases a las 8 y ya, igual mi equipo ya había empezado el físico, entonces llegaba, igual solo entrenaba media hora, pero bueno, tenía que llegar a esa media hora y aprovecharla al máximo para poder jugar bien el fin de semana, pero sí ha sido muy exigente, pero bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa. ¿Cómo era el cole con los niños? Porque la semana pasada tuvimos aquí a Leis Fond, al jugador de que, bueno, también de la cantera del Barça, que está jugando el Ébora Lima Coruña, y él estaba en estos momentos, está haciendo las prácticas en un colegio de La Coruña, y decía, yo quería ir el primer día a pasar desapercibido, pero claro, los niños le reconocieron. ¿A ti en tu caso te sacaban mucho el tema del baloncesto? ¿Te preguntaban mucho? Bueno, me decían, qué alta eres, seguro que juegas a baloncesto y eso, lo típico que dicen siempre, pero bueno, al final con los niños te adaptas súper fácil y es que los primeros días ya te cogen mucho cariño y no paran, no paran. Claro, me han dicho que evidentemente se te da bien lo de los niños, me han dicho que tienes buena mano con ellos. Eso en un club tan de cantera, ¿no? Como es el club en el que estáis, entiendo que también con las niñas de la cantera y demás te hace ser una de las favoritas, ¿no? De las peques. Bueno, es el favorita, no sé, pero sí, cuando las niñas vienen a vernos y nos hablan, yo hablo súper bien con ellas y me encanta hablar con los niños pequeños, al final es lo que me gusta. Me han dicho que tienes un afán de unos 3 años, que acaba de tener un hermano. ¿Lo contamos Sí. eso? Cuenta, cuenta. Sí. Me han dicho que eres la favorita, que la hija de Isaac Fernández, de tu entrenador, su favorita es Carolina Guerrero, y que incluso este verano, ¿no?, te llegó a mandar un vídeo, ¿no?, Sí. diciéndote que era su favorita. A ver, es que esa niña es encantadora, pero da la casualidad de que es la hija del entrenador. Y bueno, pero nada, me encantan Aquí las niñas. la Yo clave es que el padre piense lo mismo, ¿no? Que el padre piense que también creo Carolina Guerrero es su que... Ahí favorita. estamos, ahí estamos. Yo estoy seguro que le tira de ahí en casa de papeles, le hace alineaciones y eso, y seguro que lo tiene en cuenta, ¿no? Espero, espero. Oye, ¿cómo es un poco Carolina Guerrero fuera de las pistas? Porque vemos a una jugadora. Yo cuando te veo jugar, te veo una jugadora muy seria, que está muy metida en los partidos, que siempre no. Me cuesta verte mirar fuera de la pista, está siempre como muy focalizada. Pero alguna vez me he fijado cuando te veo en los pabellones, luego ya cuando sales con buen ambiente con las compañeras y demás, me dicen que luego eres muy extrovertida en el vestuario, pero tú, ¿cómo te ves? ¿Cómo es Carolina Guerrero? A ver, soy extrovertida y a la vez introvertida. A ver, si hay mucha confianza, yo bueno, me vuelvo un poco loca, ¿no? Y nada, pero yo me considero muy buena persona, muy amigable y siempre estoy para mis amigos cuando lo necesitan y nada, y eso risueña sobre todo. ¿Te toca liderar mucho ese vestuario? No, hombre, no mucho tampoco. Más fiesta, ¿no? Más liderar la fiesta que el día a día, eso sí. Esto sí, eso sí. Porque el día a día se lo dejamos a Ana Cruz, ¿no? Que para eso es la veterana. Sí, se lo dejamos a ella mejor. ¿Sí? ¿Cómo es el tener a alguien como Ana Cruz por ahí cerca? Bueno, pues yo creo que todos los niños pequeños se fijan en ella y se han fijado durante muchos años y tenerla en el equipo y en el vestuario y llevarte también con ella, pues la verdad que lo hace todo mucho más fácil y la experiencia nos ayuda un montón. Pues muy bueno. Oye, antes me han dicho, al hilo de esto de que eso de si eras más animada fuera del vestuario y demás, me han dicho que te preguntara, yo no sé si esto tiene un punto de mala leche o qué, o nos lo han colado, pero me han dicho que te preguntara por la música, que te gustaba mucho la música, y que te preguntara por tu canción favorita de niña. Ay Dios, no sé quién te ha dicho eso, pero no sé. A ver, que me gusta mucho la música, es obvio que canto, pues canto, pero canto muy mal. Canción favorita, a ver, es que el año pasado tenía... Concretamente me han dicho canción favorita de niña.
una canción que dice la niña, la niña, y yo siempre la canto a gritos cuando viene esa parte. Vale, entonces, vale. Pues eso. Pero que no nos la vas a cantar hoy, entiendo, ¿no? No. ¿Ni por una titularidad contra el próximo partido? No. Nada, ¿no? Nada, algo no. Más. Va a haber que currárselo más. Bueno, oye, partimos. Vamos a volver un poco al tema deportivo, ya que no voy a conseguir que cantes. Pero me has dicho que cuando tienes confianza que eres más extrovertido. O sea, que yo creo que el día que volvamos a hacer otra entrevista, yo creo que ya tocará. Ya me suelto, ya canto. No, pero te quería volver un poco a lo deportivo porque hablábamos, claro, de ese buen inicio, pero parece que le estamos dando mucha naturalidad, ¿no? Que es el Barça, está en primera división y tiene que empezar bien. Pero es que no olvidemos de que... de que el Barça es el Barça, pero no es el Barça, porque es un club vinculado al Barça que tiene este acuerdo, que es un club que hace dos años estaba en Liga Femenina 2, que el año pasado estaba en Challenge, que ha ido escalando peldaños deportivamente, ¿no? Que es lo valioso, que ha mantenido el bloque, que debuta en Liga Femenina Endesa, y es que son 7 jornadas para vosotras, 4 victorias que tienen mucho mérito, ¿no? Pues sí, el mérito es inmenso. A ver, los nombres a veces tiran mucho, pero claro, si piensas que el Barça es, yo que sé, como el Barça de chicos, por ejemplo, pues que al final no tiene nada que ver, las chicas son las chicas, los chicos, y nada, es difícil porque acabamos de ascender, y bueno, la verdad es que con este inicio de liga, pues cualquiera puede pensar, uy, estas tienen que estar, yo que sé, más arriba, por ejemplo, o más abajo, pero bueno, tenemos que ir trabajando día a día y a ver qué pasa, si podemos entrar entre las 8 mejores o no. Yo le decía este verano a alguna compañera tuya que el principal problema que vais a tener este año en Liga Femenina Endesa iba a ser el llamaros Barça, porque mucha gente iba a salir extramotivado por decir juego contra el Barça, ¿no? Total, sí, sí. Ya, de hecho, nuestro entrenador nos lo dice que el nombre, pues al final la gente, wow, voy a jugar contra el Barça, y vienen súper motivados y salían a darlo todo desde el principio, como todos los equipos, pero claro, te llamas Barça, pues ya la gente, vamos, pone el foco ahí y bueno, lo que hay, salen a por todas, pero bueno, nosotros también y ya está. ¿Se nota mucho más el cariño de la gente este año, de la afición, de, te decía antes eso, pues más gente que va a veros al pabellón, las peñas y demás, pero vosotras notáis que hay más interés por el equipo, que ha crecido un poco a nivel mediático también? Sí, a nivel mediático ha crecido mucho, yo creo que todavía queda un poco para llegar a lo que queremos, pero ha ido creciendo año tras año y estamos muy contentas. Aquel partido en el Palau el año pasado entiendo que ayudó también, ¿no? Creo que fueron más de 4.000 personas. Yo estuve allí y fue espectacular el ambiente que el club generó en torno al equipo. Ellos han hablado de que tienen el deseo de que se pueda repetir esta temporada, pero entiendo que eso también ayuda mucho. Sí, al final todas queríamos jugar en ese pabellón y que se llenase con tantísima gente, pues fue un extra de motivación y no nos lo esperábamos, y espero que este año pues se pueda repetir una o más veces. Oye, te preguntaba yo antes por si había alguna pívot que te había costado así defender un poco más o que te había causado más problemas en este inicio de liga, pero te reconvierto un poco la pregunta a nivel, no sé cómo llamarlo, no, pero no de ese, no sé si admiración, ¿no? De pues decir, pues juego, yo qué sé, voy a jugar contra Valencia y voy a jugar contra Alba Torrens o algo así. ¿Hay alguna jugadora en especial que digas, pero si es que hace 4 días yo la estaba viendo con la selección o la estaba viendo en la WNBA? ¿Hay alguien que te haga especial ilusión enfrentarte a ella? Bueno, contra Raquel Carrera me hace ilusión porque los campeonatos de España de clubes siempre he jugado contra ella y siempre ha sido un hueso muy difícil de roer, entonces me hace ilusión jugar contra ella y ver que está creciendo tanto y que lo está haciendo tan bien, pues también me pone contenta. ¿Hay amistad entre vosotras además de rivalidad? No, pero... Es conocimiento, ¿no?, de haberos enfrentado. Y a nivel personal, ¿cuáles son un poco los retos, las metas que tú te marcas para esta temporada? Porque lo decíamos antes, ¿no? Has ido creciendo, pues el otro día encontrarás que esos 30 minutos, esas ya canastas decisivas, asumes balones, asumes responsabilidad. ¿Tú cuál te gustaría que fuera un poco tus metas en esta liga? ¿Qué te gustaría conseguir este año? Bueno, aparte de que tengo que seguir creciendo en todo, mejorar bastante más en lo que es la defensa, en el rebote sobre todo, porque... hay gente mucho más alta y al final si no bloqueo el rebote no lo voy a coger. Y en el tiro, bueno, pues seguir haciendo lo que estoy haciendo y confiar un poco más y no pensar que la voy a fallar cuando estoy soltando un balón y nada, y eso. ¿Es eso lo que más te está costando quizás, la confianza? ¿El creerte capaz de hacer cosas? Sí, siempre me ha costado bastante, la verdad. Pero porque asusta igual el decir, el pensar que es Liga Femenina Endesa, porque igual suena a palabras mayores, igual piensas que algo que quizá conseguías en otras ligas aquí va a ser más complicado. Es ya, soy yo,
porque pienso cosas que no tengo que pensar, ¿sabes? No por la liga. A ver, la liga también dice, estoy aquí, si fallo, ¿qué va a pasar? No sé qué, pero al final es mi cabeza y nada, tengo que mejorar. Estamos hablando de que pese a ser Barça, sois conscientes de dónde venís y que el objetivo inicial es la permanencia. Con 4 victorias es casi el 50% del camino recorrido. Hablando de que solo llevamos 7 jornadas, o sea, os queda más de 2/3 de liga. Luego, ahora mismo estaríais en un balance cercano a playoffs, como tú dices, y a Copa de la Reina. Pese a que no os gusta hablar mucho a los jugadores o a los deportistas más allá del próximo partido, pero ilusionaría el pensar que igual dentro de 10 jornadas estamos hablando de una Copa de la Reina o que dentro de 22 estamos hablando de unos playoffs. Ya veis que se ilusionaría. Además, nosotras que venimos de ascender, te digo que puedes estar entre los 8 mejores. Eso ya es un premio súper grande y un premio al trabajo. Pero bueno, tenemos que ir trabajando y a ver si ese premio llega. Si a ti te pudieran dar a elegir uno, si te dicen uno de los dos se va a cumplir Copa de la Reina o Playoff, ¿tendrías alguna preferencia? No, mira, con que venga uno de los dos yo ya soy feliz. La Copa es muy bonita, ¿eh? Que es además la más cercana, o sea que... Pues... No sé yo si nos veremos por ahí, ¿eh? Ojalá que sí. Va a depender de vosotras. Sí, totalmente. ¿Próximo partido? Contra Lugo. Es verdad, nos has dicho antes, en Sino allí, ¿verdad? Sí. Pues es una buena oportunidad para sumar. También es verdad que ellas vienen de derrota, lo cual complica un poco, siempre hace más peligrosos a los equipos, pero iros al parón con un 5-2 no estaría nada mal. Ya, la verdad que no estaría nada mal, ¿no? Y además a vosotros os queda el de Girona, ¿no? Que le vais a jugar en el Puente de Diciembre, tenéis un partido pendiente. Ese no será sencillo, ¿eh? Se va a ser difícil. Contra las vecinas de la Euroliga. Sí. Oye, para ir terminando, si te pregunto un poco por futuro, un poco más a medio o largo plazo, igual que a nivel personal tú te has preparado tu carrera de magisterio, tus estudios para el día de mañana, a nivel deportivo la carrera de la jugadora es más corta, pero ¿qué te gustaría conseguir? ¿Qué te gustaría? ¿Cuáles son tus metas deportivas? ¿A dónde te gustaría llegar? Bueno, seguir creciendo y estar igual en uno de los equipos, no de los 4 mejores equipos, pero claro, en esta liga está pasando de todo, entonces igual somos nosotras uno de los 4 mejores equipos, así que no se sabe. Claro, de tener que estar en uno de los mejores que sea el tuyo, ¿no? Y así ya no hay que hacer ni mudanzas ni... Claro. Y estando cerca de casa, mejor que mejor. Sí, ¿no? La verdad que sí. Bueno, Carolina, pues no te robo mucho más por hoy, que día libre es día libre, ya bastante tiempo te hemos robado, así que muchas gracias por habernos acompañado, por haberla traído a la gente tus sensaciones de este debut y seguiremos hablando. No sé si en la Copa de la Reina, como te gustaría, pero vamos a ver. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, gracias Carolina, nos vemos en las pistas. Hasta luego. Carolina Guerrero, la jugadora de este Barça CBS, una de las protagonistas de esta Liga Femenina Endesa, que como decíamos ayer ganó ese partido con su equipo, con el Barça, ante el Embutidos Pajaril Bembibre, un nuevo encuentro ganado en su pista. Son 3-3 en casa, 4-2 en este inicio de temporada, así que realmente espectacular el inicio de temporada del Barça. Vamos a preparar ya ese cambio de tercio, porque es que, como os decía, hoy os traemos muchísimas cosas. Vamos a ir avisando a nuestro siguiente invitado, que, como sabéis, es Agustí Sanz, el jugador del grupo Alega Cantabria de la Liga Leboro. La Leboro ha tenido descanso competitivo este fin de semana por ese parón internacional de las ventanas FIBA. Y vamos a retomar la liga, que volverá el próximo fin de semana, este próximo viernes, con uno de los que ha sido uno de los jugadores más destacados de estas primeras jornadas. Os lo voy a poner enseguida en pantalla para que lo podáis ver. Aquí lo tenéis ya, don Agustí Sanz, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué bueno, tal? Le estaba contando yo a la gente, ya está saltando gente de Torrelavega en el chat, ojo, cuidado. Le estaba contando a la gente que fin de semana descanso competitivo en la Leboro, os ha dado tiempo a parar un poquito, a parar unos días. ¿Qué se hace cuando uno en mitad de una temporada tan larga y tan exigente tiene un poquito de descanso? Pues la verdad que la gente aprovecha para irse, para ver su familia, para conocer un poco de turismo de Cantabria, por ejemplo, en nuestro equipo, para ir a visitar grandes ciudades. Los rookies van a Madrid, van a Barcelona, pues aprovechan pues un poco
para conocer España y, bueno, y sobre todo para coger pilas para este mes de diciembre que viene cargadito de partidos. ¿A ti qué te ha tocado? ¿Te ha dado tiempo a ir a casa? Yo me he quedado en Cantabria, Buena decisión. He ido a conocer un poco el entorno y la verdad que cada vez me gusta más. Claro, yo tenía esto preparado para luego porque tú eres uno de Menorca viviendo en Torrelavega, que es de donde soy yo. Luego, por regla de tres, a mí en verano me tocará pasarla en Menorca en tu casa, pero lo que te veo por ahí por redes sociales, te veo muy integrado con la naturaleza, con faros, con medio ambiente, con acantilados, con playas, es casi casi como en casa, ¿no? Sí, bueno, me gusta conocer dónde estoy, ¿no? Un poco, y me gusta salir a hacer excursiones a la naturaleza, bueno, desconectar, y Cantabria lo bueno que tiene que es el mar, y como buen menorquín puedes estar al lado del mar, te da calma, bueno, ayuda también a coger oxígeno y, bueno, la verdad que estoy encantado aquí en Cantabria, la verdad. ¿Tienes lugar favorito ya? Recomiéndale a la gente que vaya a ir por allí qué puede hacer. El Rayo Verde, se llama El Rayo Verde, que es un sitio donde poder tomar un pincho o unas tapas con una buena cerveza o un buen refresco. Sí. Y que tiene unas vistas espectaculares y se ve una puesta de sol increíble con los prados, ves la playa, ves las montañas al fondo. O sea, espérate, que me has pillado a mí. ¿Dónde está eso? Está antes de San Vicente de la Barquera. Sí. Está al lado de la playa de Gerra. Uh-huh. Por ahí, por esa zona. Apuntado está. Entonces, ese lado hay que apuntarlo. Iré en Navidad, donde los días que yo vaya, igual tú no estás, aunque no sé si te dará mucho margen, pero ya me escaparé y diré que voy de tu parte, ¿eh? Eso es. Aprovecha cuando haya buen tiempo. Si llueve, pues al final es un sitio un poco limitado si llueve. Pero bueno. Yo sé que tú también eres muy de la Playa de los Locos. Yo también, de ese atardecer de la Playa de los Locos. También. Te he visto en el Mirador de la Picota de Liencres, que es uno de mis sitios favoritos. Sí. Te he visto también. Muy bonito. Gran cuesta para subir. Bastante dura. Son 5 minutos, pero esa montañita es dura, es dura. Luego en verano te echas abajo los pinares y como nuevo. Te he visto, puede ser en Peñacabarga también el año pasado. ¿Me quiere sonar haberte visto? No sé si fue a ti esa. Bueno, pero ya veo que el examen de ciudadanía lo has pasado, ¿eh? O sea, pues te podemos dar el pasaporte enseguida. Bueno, Agustí, nosotros venimos de hablar con Carolina Guerrero del Barça de Liga Femenina Endesa y hoy un poco la idea de que estuvierais los dos era que presentáis una trayectoria un poco parecida en cuanto a los equipos. Los dos habéis ascendido de categoría, los dos estáis... Uh-huh. En un buen inicio de liga. Ellas han empezado 4-2, vosotros estáis 4-2 en una labor muy exigente. Pero yo no sé si vosotros, como equipo, como grupo, os esperabais este inicio de temporada tan bueno para un debutante en la liga. Bueno, no lo esperábamos, pero la pretemporada ha sido bastante buena. Entonces íbamos a los partidos, uh-huh, pues con una mentalidad de que podemos competir contra todo el mundo. Y que, bueno, que si nos ganan, pues al final no tenemos nada que perder porque somos los recién ascendidos. Y vamos pues con esa ilusión y sobre todo en casa, pues con la ayuda de la afición, pues vamos con un poco con esa mentalidad y se han dado los buenos resultados. Que al final hemos ganado partidos ajustados y en casa, pues que podríamos haber perdido perfectamente. Pero bueno, esa ilusión igual o ese deseo, pues nos está haciendo ganar esos partidos igualados y bueno, esperemos que así siga. Claro, la realidad es que no ha ganado nadie en Torrelavega todavía. No, todavía no, pero bueno, aún es pronto para... Pero bueno, obviamente, la verdad que la final del año pasado en ascenso, cuando el pabellón se llenó, pues es espectacular. Espero repetir este año un partido igual, con igual de aforo, porque fue impresionante, la verdad, o sea, era increíble. Bueno, el otro día jugó contra Albacete, ¿no? La reedición de ese partido ya en Liga, los dos en Liga Leboro, si os lo hubieran dicho, seguro lo hubierais firmado el año pasado, ¿no? Antes de jugar esa final. Tanto Albacete como vosotros disteis el salto a Leboro y ya hubo muy buen ambiente en las gradas, porque además que es un pabellón que, como ahora no es muy grande, ¿no? Después de que quitaron la parte superior de las gradas de ACB, la gente está muy encima de la pista y eso ayuda mucho, ¿no? Sí, no, cada vez viene más gente, también ayuda a que ganemos, obviamente, y yo creo que, bueno, la gente está ilusionada con el equipo,
Está con ganas, obviamente Torrelavega pues tiene su pasado, su historia de baloncesto, y esperemos pues que bueno, que vayan animándose más, que es verdad que hay balonmano de Liga Sobal, el fútbol también tira mucho, y bueno, hay vóley también, pero bueno, yo creo que hay mucha gente apasionada de baloncesto en Torrelavega, y la verdad que aunque de momento estamos bien, yo creo que van a seguir viniendo gente y será difícil ganarnos en casa. Claro, le decía yo antes a Carolina que una de las claves del Barça había sido mantener a 7-8 jugadoras. Vosotros habéis mantenido también un bloque de 7-8 jugadores porque Iñaki es casi como si fuera una renovación, porque ya conocía el club y demás. Eso también os ha ayudado mucho, ¿no? El decir, empezar en una liga donde muchos equipos renuevan plantilla con lo que ya teníamos el año pasado, mismo entrenador, más o menos mismo cuerpo técnico y muchos jugadores, ayuda. Ayuda muchísimo y además la confianza en que hemos subido también desde la Le Plata pues se nota bastante. Están los roles más asignados, los nuevos pues son pocos y se adaptan un poco más al equipo, y la buena química de venir de una dinámica muy, muy positiva del año pasado, de ganar casi siempre o muchos partidos, pues la verdad que también se nota en el día a día, y bueno, es el conocernos, el saber los malos momentos, qué jugar o a quién pasarle el balón, pues ya eso, todo eso es algo que ya tenemos avanzado los equipos que habrán hecho 10 fichajes. Pero fíjate que yo siempre, más o menos cuando ves un equipo que sube de cualquier categoría, de plata a oro, de oro a CB, lo normal es mantener a tus 5 titulares del año anterior y que la categoría siguiente pierdan un poco de protagonismo porque haces fichajes y gente que conoce más la liga. En vuestro caso es que además estáis teniendo minutos, o sea, los que habéis seguido estáis teniendo minutos, tanto tú como Alo Marín, como Mirsa, pero también en parte es porque erais gente que conocía la liga, que en su momento os tocó dar un paso atrás, pero que habéis vuelto también con mucha energía, ¿no? Y con muchas ganas de estar aquí. Sí, está claro. En mi caso, pues esta será mi octava temporada en Leporo. Entonces, bueno, obviamente el año pasado estuve en Le Plata, pero bueno, me ha ayudado bastante en cuanto a confianza, en cuanto, bueno, a recuperar un poco ilusión también y bueno, a recuperar ese rol pues más participativo en los equipos, y la verdad que estoy muy contento y todo el equipo está muy contento con este inicio de temporada. Todo el mundo está pues ilusionado, con ganas, teniendo claro siempre el objetivo de que es la permanencia, que tampoco nos podemos motivar ahora por haber ganado 4 partidos. Tenemos claro eso y entonces, bueno, no tenemos ninguna presión más allá que competir en los partidos y eso intentamos y está saliendo bien. Esperemos ir ahora que jugamos en Cáceres pues también intentar competir, llegar al final con opciones. Si se gana bien, si no, bueno, en casa hay que hacerse fuertes y a seguir. Y bueno, de momento nos está saliendo bien. Claro, lo que comentábamos antes, Cáceres es un rival más o menos directo en la lucha por la permanencia. Es ahí donde se ganan las permanencias en este tipo de partidos. En casa estáis compitiendo, fuera ya llegó la victoria en Orense. Ganar aquí sería importante para vosotros, ¿no? A nivel anímico. Sí, sería muy importante. Y bueno, esta semana de parón pues ha ayudado que jugadores que estaban tocados pues hayan también llegado hoy al entrenamiento pues con piernas más frescas, con, bueno, con recuperado de molestias físicas. Y bueno, intentar pues ser todos en el día a día, y que eso nos ayudará pues a competir mejor en el partido. Y la verdad que, bueno, obviamente vamos a ir a Cáceres, o vamos a Cáceres con la intención de hacer un partido para intentar competir y llegar con opciones a ganar. Pero obviamente jugar fuera de casa, como aquí en la Leporo, pues es muy complicado, así que bueno, pero la intención es esa. Te preguntan en el chat por Dago, ¿qué tal está Dago? Recordemos que Dago se lesionó en la primera jugada del partido de Castellón. O sea, creo que se ha perdido los dos últimos, si yo no recuerdo mal. Pues Dago está bastante mejor, está bastante bien. No des muchas pistas por si hay alguien de Cáceres escuchando también, ¿eh? Ya lo sé. Yo lo veo muy, muy bien en forma, está trabajando este rato en el gimnasio. Lo veo bien. Veremos, a ver qué tal. Dago, que es alguien con quien tú compartes muchos minutos fuera de las pistas también, ¿no? Sí. Comemos juntos y la verdad que me llevo bastante bien con él.
es una gran persona y tiene mucha experiencia y como que me ayuda mucho también en el día a día, en los partidos, me da consejos. Ahora que está ahí lesionado, me viene y me dice, coge el balón tú, tranquilo. O sea, me va dando consejos y obviamente yo intento aprender al máximo de la gente que sabe tanto. Sí, cógelo ahora porque cuando vuelva él te lo va a quitar. O sea que aprovecha. Pues fíjate, estábamos hablando antes de mantener el bloque. Yo cuando el año pasado veía la plantilla que habéis armado para Le Plata y claro, veía a Lomarín, un jugador que en los últimos años había militado en Leboro. Veía a Mirza Bulic, que además había sido un jugador importante en Oro, te veía a ti. A mí me da una cierta rabia no ver a tanto jugador nacional con experiencia en la Leboro, que no hubiera tenido un hueco, que no hubiera tenido una oportunidad. Viéndolo ahora con la perspectiva del tiempo, quizás no fue mala opción, ¿no?, el retroceder ese añito a Le Plata para volver a coger este impulso. No, nunca sabes cuál es el camino correcto, si ir a un equipo de Leboro a no jugar minutos y estar bajo de confianza y sin ilusión. Te vas a Le Plata, bueno, un buen proyecto, un equipo que de verdad confía en ti, que te da, bueno, responsabilidad y, bueno, es bonito también luchar por ascender. Al final el jugador juega para ganar, ¿no? Para ganar los máximos partidos y estar en un equipo donde normalmente ganas, pues al final el día a día es más llevadero y, bueno, la verdad que fue una buena opción el año pasado y ahora pues obviamente estoy muy contento y bueno, la verdad que aquí en Torrelavega se está muy bien. Te pregunta Diego Torrelavega en el chat, dice, a mí me está gustando más este año Agustí que el curso pasado. Pregúntale si él también tiene esa percepción. Sí, bueno, la verdad es que este año he empezado bastante bien. He llegado bastante bien físicamente en pretemporada. He llegado con confianza y la verdad que me estoy encontrando bien. Veremos, la liga es muy larga y bueno, hay momentos buenos, momentos malos, que los malos sean más cortos posibles, pero bueno, estoy con confianza, con mucha ilusión, con muchas ganas, porque al final el año pasado teníamos esas ganas de ascender, ascendimos y ahora es como un regalo, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados y con ganas de mostrar y de que estamos capacitados y preparados para competir contra todo el mundo. Después de ese ascenso, que creo además para ti era el primero, ¿no?, de Plata ahora en tu carrera. El segundo. Estaba con Prat, ¿no? El Prat del Llobregat. Creo que dejaste una deuda pendiente, ¿no? ¿Seguro? Yo no me tatúo. ¿Se lo contamos a la gente esto? Yo he cumplido, bueno, he cumplido un poco de pega, pero ¿qué deuda quedó pendiente por ahí en Torrelavega? A ver, todo el mundo, pues bueno, dijo que se tatuaría y me hicieron presión social y yo dije que bueno, ya veríamos. Y ese ya veríamos, se pensaron que me iba a tatuar. Pero yo soy muy, muy, muy clásico y no llevo tatuajes, ni piercings, ni nada. Entonces, bueno, lo veo bastante complicado, aunque me encante 39-300, no creo que me tatúe. Yo no sé si esto lo hablasteis en otro momento, pero si es cuando yo creo, cuando se habló, yo estaba adelante, porque el día que conseguís el ascenso contra Albacete, quedáis todos a tomar algo en la cafetería Curro, allí muy cerca del pabellón. Sí. Y ahí se habla y bueno, acordaros que si subimos nos hacemos el tatuaje 39. Yo sé que hay gente que ha ido cumpliendo, que durante el verano ha habido la gran mayoría que ya tiene tatuajes, claro, lo ha cumplido, y se han ido enviando fotos se han ido enviando fotos, ¿no?, al grupo del equipo de yo ya le he hecho, yo ya le tengo y tal. Pero ¿sigue habiendo mucha presión sobre ti en el vestuario? Sí, me llaman traidor, bueno, como cagao también, entre otras cosas. Pero bueno, yo la verdad que el tatuaje no va conmigo, pero bueno, cada persona es diferente, así que... Tienes la salida fácil. Igual me lo pinto algún día con un boli y digo que lo tengo y ya... Di que eres donante, que eres donante de órganos y que no puedes. Oye, pues te preguntan por el chat, nos dice Ascenso 2008, dice, hola Agustí, ¿te gustaría jugar en algún equipo balear? Claro, tú llevas prácticamente toda la vida fuera de las Baleares. Sí.
Pues obviamente sí, la verdad que las Baleares al final es de donde soy y jugar en un equipo donde pues tienes ese sentimiento más de pertenencia y de ser de ahí, de esa ciudad, pues obviamente a todo el mundo le gusta jugar ahí, así que nunca se sabe, pero bueno, yo de momento estoy muy bien aquí en Cantabria y ya veremos en el futuro. Me han dicho que una de las cosas que más te gusta de Cantabria es el café, ¿no? Sabía que saldría esto. Es que madre Pero mía. esto me lo vas a tener que explicar, ¿eh? Porque me la han tirado ahí un poco a traición. No, Me han dicho que te pregunte por el café. bueno, pues hay compañeros de equipo y staff técnico que termina el entrenamiento y se va para casa. Es gente pues tranquila, gente pues bueno, que le gusta estar en casa. Pues a mí, estar en casa pues me aburre. Ya has visto antes al principio que he dicho que me gusta pues ver la naturaleza, hacer excursiones y tal. Pues también me gusta hacer un buen café en algún sitio y bueno, la verdad que últimamente pues estoy yendo a tomar café en diferentes sitios, conocer cafeterías y la verdad que muy bien. Muy bien. Te decían antes en el chat, te decían alguien por ahí que es, no sé dónde estaba, que algo así como que te daban un notable encantabrismo. Que casi tan buen conocimiento de Cantabria como jugando al baloncesto, o sea que. Pero ahí hay una pregunta clave para saber si te has adaptado a la ciudad. Y es, ¿tienes una foto en el banco gigante de Torrelavega? Esa es la clave. No, no, bueno, no, no, no me la he hecho, no, 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 no me la he no, hecho, no la tengo. no hubo foto del ascenso en ese banco. No, 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 no. Que. Claro, yo ya te quería preguntar un poco por el tema deportivo, porque hemos hablado del buen inicio de liga y demás. Pero claro, la gente que es un poco cabronceta en ese vestuario me ha dicho que te pregunte si el objetivo real de esta temporada es ser el máximo taponador de la liga. Sí, la verdad es que es algo. Estoy taponando demasiado. O sea, la verdad es que últimamente, no sé, muelles o no sé, timing perfecto, pero llevo 10 tapones que igual en las 8 temporadas, no sé si habré hecho anteriores, habré hecho 10 tapones. O sea, me parece. Pero no sé, Y es encima algo de dos en dos, que. ¿no? Como contra Orense el otro día. Sí, no, no. La verdad es que estoy, bueno, físicamente estoy bastante bien, entonces, bueno, así que no se relaje la gente que voy a meter tapones. Claro, ya no tienen que estar pendientes solo de si vas a robar por abajo, ¿no? También por. Bueno, háblame un poco del objetivo de la temporada, porque me decías antes que. Ese 4-2 no debe llevaros a confiaros. Evidentemente, la prioridad son esas 12. Todavía quedarían 8. Quedan más o menos la permanencia virtual. El camino no es malo. Ahora mismo lleváis prácticamente balance de playoff. Pero ¿por dónde crees tú que pueden ir los tiros? ¿Por dónde crees tú que se puede mover el equipo? Bueno, yo creo que dependerá mucho de los partidos de casa. Si sacamos los partidos de casa, pues obviamente tendremos la permanencia casi asegurada. Y una vez ahí, pues cada partido que ganemos fuera, pues dependerá de pues también de los otros equipos a ver qué hacen. Pues media tabla, supongo que ganando los de casa y alguno de fuera, pues estaremos ahí las puertas de playoff o ahí en décima posición, más o menos. Claro, yo siempre digo que cuando un equipo tiene un objetivo que es la permanencia y se ve que a 4 o 5 jornadas del final la tiene, bueno, mira lo que pasó el año pasado a Valladolid, ¿no? Con ese tramo final de liga. Sí. O como ha pasado a esos equipos que han llegado a meterse novenos en un playoff cuando su objetivo era conseguir 12, al final te acaba convirtiendo en un equipo muy peligroso para los que sí que Claro. tienen otras obligaciones, ¿no? Claro, al final la presión a final de temporada de los equipos que sí que han apostado fuerte para entrar en playoff, pues bueno, al final jugar contra alguien que ya tiene la temporada hecha así medio dicho, al final pues nosotros no tendremos nada que perder y los otros sí que tendrán esa responsabilidad y esa presión de más de tener que ganar ese partido, ¿no? Y eso nos podrá beneficiar, pero bueno, eso ya es a largo plazo y tampoco hay que motivarse que bueno, que hemos ganado 4 partidos, pero tenemos que tener los pies en la tierra y saber que somos los recién ascendidos y que ya se verá, pero que de momento a cada partido nos va a costar muchísimo, cada partido jugar pues al final será una guerra y cada partido que ganemos pues más cerca de la salvación y luego ya se verá.
Y a nivel personal, ¿te sientes ya un poco recompensado por esta vuelta y por haber vuelto a este nivel después de ese año en plata? Sí, la verdad que estoy muy contento. La verdad es que estoy bastante cómodo jugando. Uh-huh. Me noto confiado, valiente también, que otros años estaba con más dudas en mi juego. Y esta decisión y ese, bueno, esa ilusión también de querer hacerlo uh-huh. bien y tal, pues yo creo que me está compensando mucho y estoy muy contento, la verdad. ¿Puede ser este el año que te ayude a estabilizarte en la liga? A decir, me he colado ya como uno de los bases reconocidos de la competición. Puede ser, pero bueno, esto acaba de empezar y bueno, esperemos que sí, pero no sé, no estaría tampoco a decirte. Bueno, acaba de empezar, la temporada es muy larga y puede haber lesiones, puede haber de todo, así que tampoco hay que, cuando se está bien tampoco hay que gritar y cuando se está mal pues llorar y entonces, bueno, pues un poco de estabilidad y partido a partido y ya se verá, ya se verá. Te entretendría un rato más, pero creo que entrenáis a las 8, así que no te voy a hacer esperar mucho. Sí, ¿tú vives muy lejos del pabellón? Vivo en Puente San Miguel. Ay, entonces tienes un poquito. Sí, pero bueno, un coche 5 o 6 minutos, así que nada. ¿Pasas por las Tres Torres? No. No pasa, ¿no? Antes de entrar. Pero porque hubieras saludado, yo resido ahí cuando me dejan ir. Que, pues, entonces, nada, si vas en coche tampoco te va a entretener mucho la gente por la calle, ¿eh? No, no es como vivir en el centro, no. Que luego te paran. A Dago creo que lo paran a unas bueno. cuantas veces de casa al pabellón, ¿no? Sí, sea que, sí, sí. Pero bueno. Agustí, pues, muchas gracias sí. por haber estado hoy con nosotros. Nada, un placer. Iremos hablando a lo largo del año. No sé si cuando te demos el trofeo de máximo taponador de la liga o cuándo será, pero seguro que algún. Sobre todo para vacilar a los pivots que bueno, que espabilen, que no se relajen y bueno, que espabilen. Y si no, si voy algún día de estos por allí, el café en alguna cafetería de estas la tienes asegurado. Eso, sí, sí, un café cuando quieras. En el Oslo, ahí por ahí cerca del pabellón, estás invitado. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues bueno, un placer, muchas gracias. Agustí, muchas gracias por habernos acompañado. Un abrazo. A ti. Adiós. Uy, qué se va a mí. Aquí. Bueno, hemos metido y escenas nuevas. Y ya habéis visto que no ando yo muy, muy suelto con ellas. Ahora sí. Agustí Sanz, el base de este grupo Alega Cantabria, que nos dejaba sus sensaciones, sus impresiones acerca de lo que ha sido ese inicio de temporada del grupo Alega Cantabria. Vamos a ir preparando ya el siguiente bloque, porque ya os he dicho que hoy veníamos con mucho. Hoy venimos con Tertulia Leboro y además es que creo que ya están todos por aquí, así que darme un momento que preparamos la llamada para que podáis verlos. Sí, señor. Ahora sí. Se me están escurriendo estos tres invitados del día de hoy. Estaba intentando yo ponerlos aquí en pantalla. Es que os voy a contar, vosotros que me estáis escuchando, la gente todavía nos está viendo, pero hemos montado como unas escenas nuevas hoy para meteros a los cuatro, pero creo que ha sido demasiado. No ha podido resistir tanta belleza y tanta calidad. Y lo vamos a tener que hacer así, con pantalla completa. Ahora sí. Vale, pues así vamos a hacerlo. Ahora ya se está viendo la gente, ¿eh? Ahora ya cualquier cosa que hagáis podrá ser utilizada en vuestra contra. Bueno, pues ¿no? ya os tenemos por aquí. Alex no es Esperanza Rodríguez, a quien veis, es Juanma de... se te ha colado ahí el nombre, de Baloncesto con P de Palencia, Javier Ortiz del periódico de Extremadura... Alex os lo puedo presentar de cualquier medio, porque está casi en todos últimamente, cada vez tiene la agenda más completa, pero buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, chicos?
Buenas, ¿qué tal? Bueno, dejarme poner antecedentes a la gente. Este año en Tablero Feb, ya sabéis que comenzamos la temporada pasada con este programa en el mes de febrero-marzo, con bueno, un poco la idea de traer a la gente, a los protagonistas de las ligas, de las competiciones FEB. Este año yo lo comentaba con vosotros en verano, que nos gustaría abrir un poco ese abanico y llegar un poco más allá, porque creo que hay una parte importante en estas competiciones, que sois toda esa gente que hacéis contenido, que creáis contenido acerca de las competiciones, que hace unos años tenías que rebuscar mucho, ¿no?, para encontrar contenido de la LEB o contenido de la Liga Femenina Endesa, incluso no encontrabas todo lo que te gustaría, y yo siempre digo que ahora me cuesta tener el tiempo suficiente como para ver o consumir todo lo que se hace. Entonces ahí vosotros sois una parte importante y por eso queríamos hoy, en esta segunda tertulia de la temporada, pues analizar ese primer mes de competición con vosotros, daros un poco las gracias por haber estado aquí. Voy a empezar presentándoos un poco. Voy a empezar por Javier Ortiz, más conocido por algunos como Bujaco Cesto, ¿no? Bueno, periódico de Extremadura, Gigantes del Básquet, de libros, tiene un poquito de todo. Javier, buenas tardes. Hola Pablo, ¿qué tal? Pues sí. Y me apunto a lo que has dicho de que en la LEB Oro se genera casi mejor contenido desde fuera de los clubs y desde fuera de los medios tradicionales que desde, yo soy de un medio tradicional, que desde los propios, o sea, es una vía totalmente distinta, alternativa, y creo que más entusiasta y casi más profesional, lo diría, digo, en cuanto al resultado del trabajo que se hace, que yo no estoy en ese, no tengo ese perfil, y sin embargo ellos dos sí, y bueno, la verdad es que es muy de elogiar, ¿no? Oye, de ti dice la leyenda que cuando fueron a construir, a comprar los terrenos para hacer el periódico de Extremadura, tú ya estabas allí esperándoles, porque yo te recuerdo de toda la vida siguiendo al Cáceres. Bueno, ¿tú como eso puede apreciar por el drama, tengo muchos años. Entonces, ¿Tú cómo te has adaptado? Llevo 30 años en el primo. Y bueno, bien, intento mejorar. Curiosamente ahora vivo en la misma calle donde debuté en el periódico. El periódico cambió de sede. Pero yo me vine a vivir a esta calle. Y tú te quedaste en la antigua, ¿no? Paso por la puerta. Sí, porque, bueno, uno de carencias o creencias que tiene uno a mí, sí. Y, ¿qué preguntabas? ¿Cómo habías visto tú el cambio de los tiempos? Bueno, muy interesante, ¿no? Que se haya democratizado tanto la información, que se haga desde un punto de que los que no son profesionales, lo digo en un sentido no despectivo, ¿no? Sino los que no comen de esto, lo hagan con seriedad y sin fanatismos y sin promover emociones negativas, y eso es fantástico. Por mi parte intento ser, pues, más bien como un poco lo que me corresponde a mí, ¿no? Ser de un medio tradicional, sobre todo, que es el periódico, e intentar informar con cierta distancia, con esta vez que entre la distancia que se requiere al ser profesional y la cercanía que requiere escribir sobre un equipo de tu ciudad, ¿no? Es un equilibrio complicado a veces. Juanma, al hilo de lo que dice Javier, yo siempre he creído que Baloncesto con P fue uno de los pioneros, ¿no?, en eso de la información digital siguiendo un equipo. Fuisteis una de las primeras webs, junto a Lucentum Blog también, que salió en torno a la competición. ¿Cómo habéis visto vosotros esa evolución? Porque también estos nuevos medios, ¿no?, que van saliendo, también al aficionado os da la oportunidad de expresar también un poco vuestra opinión, ¿no?, de llegar más a la gente. Sí, la verdad es que Baloncesto con P lleva ya 15 años detrás del equipo. Empezó con gente incluso anterior a mi presencia en la web. Y la verdad que ahora los nuevos medios nos favorecen muchísimo, ¿no? Podemos tener más acceso tanto a la información que generan otras personas como incluso, pues, a los jugadores, ¿no? Los clubs te dan muchísimas facilidades y eso nos permite, pues, generar un contenido más, unos más tirando a profesión, otros intentando que sea más divertido, y nos ayuda muchísimo. Y yo creo que es beneficioso también para la competición, ¿no? Porque al final puedes encontrar mucha variedad y te quedas con lo que quieres. Porque yo creo que ya llega un momento en que no abarcas todo lo que hay, como tú comentabas antes. Es muy complicado seguir todo lo que se está publicando. Sí, a ver, pero paradójicamente, Juanma, hay veces en las que te metes en los periódicos regionales de los sitios donde hay equipos LEB y hay peor información que la que generan, peor o menos información, no sé si peor, pero menos información de la que generan un poco los satélites de los clubs, no lo digo en plan despectivo.
Me parece impresionante. No el caso de Palencia, que creo que en Palencia sí se hace bien el tema a nivel de la prensa. Entonces, a mí me resulta curioso, ¿no? La verdad. Sí, ahí yo. También quizás es una cuestión de tiempo, ¿no? El profesional del deporte en varias ciudades tiene que abarcar muchas cosas. Y nosotros somos aficionados al baloncesto y nos centramos más en el baloncesto, en el de la ciudad o incluso de más de otros sitios. Como diría mi madre, sois unos fiebres, ¿no? ¿Verdad? También es verdad que los medios tradicionales o el medio más profesional ha sufrido mucho las diferentes crisis. Parece que siempre se paga con el personal, ¿no? De cuando hay crisis reducimos personal. Eso también un poco lo que decía Juanma, ¿no? A veces hay el periodista que tiene que cubrir muchos equipos, muchos deportes. Y poco espacio, es verdad, quizá también que le permita el medio. Es verdad. El papel es caro. A mí me asocio mucho con la información del Cáceres, pero apenas dedico un 20 o un 25% de mi tiempo, de mi jornada laboral, que es bastante extensa, a ocuparme del Cáceres, de redes de prensa, de investigar, de ir a partidos y tal. Eso es a lo mejor un tercio de mi tiempo en el periódico. Luego hay que hacer otro montón de cosas y luego pues también evidentemente el espacio es limitado en un periódico de papel. Y bueno, solo en estos tiempos... Creo que es absurdo rebelarse contra ellos, ¿no? Es lo que hay y ya está, y tienes que sacar la parte buena que tiene, pues que existan iniciativas como las vuestras. Bueno, es fácil limitado, pero a mí me dejaste un huequito una vez ahí, que lo tengo con ilusión guardado. Sí, es verdad, pues el papel sigue teniendo su prestigio, el papel o las grandes cabeceras, entre comillas, la de grandes, ¿no? Pero bueno, yo trabajo en periódico que va a cumplir 100 años el año que viene, ¿no? Entonces... con todo respeto, ¿no? Lo que pueda decir el periódico de Extremadura no es que valga más, pero tiene otro barniz distinto al que pueda decir tener un señor que hable un blog para hablar del Cáceres o de lo que sea. Lo digo sin prepotencia. Yo sé que no me ha quedado excesivamente bien, pero es verdad. Alex, tú que te ha costado, que te has, me he liado, que te ha tocado compartir, ¿no? Este salto digital con Juanma, con ese programa que habéis hecho en Twitch de La Resonancia, también te tenemos por la cadena SER, con el Nordes Naranja, ¿no? Creo que es el nombre correcto de Tirando de Tres. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es un poco el papel que asumís la gente que estáis ahí en el día a día? Pues nosotros empezamos un poco como referente, teníamos a Colgados del Aro, ¿no? Quisimos hacer algo parecido, pero en lo que sería la Liga LEP, porque vimos que ese segmento no estaba cubierto, o estaba cubierto por otros programas que daban otra cosa muy distinta, ¿no? Como por ejemplo puede ser Levitando, que es un gran programa, pero que es distinto a Tirando de Tres. Entonces empezamos 5 personas, y con entrevistas, llevándolo un poquito a nuestro terreno, intentando hacerlo un poquito más ameno, hablando sobre todo del básquet Coruña y hablando un poquito del baloncesto de la zona también, ¿no? De los distintos equipos de Liga Femenina, de Liga EVA, etcétera, para englobar un poco todo lo que es la zona. Lo que pasa es que nos hemos ido ampliando, hemos ido haciendo monográficos, hemos ido hablando un poquito más de ya no solo del básquet Coruña o del baloncesto de la zona, sino que nos hemos ido un poquito también hacia el baloncesto, digamos, un poquito global de lo que es la LEP, ¿no? Hemos entrevistado pues a agentes, queríamos traer algún árbitro, etcétera. Y yo creo que ahora mismo, bueno, a mí no me da tiempo. Antes decíais que no os daba tiempo, a mí es que no me da tiempo. Porque ahora han salido 2 de Lleida, han salido 2. Luego está Oviedo, Castellón, Palencia... Estudiantes. ¿Sí? Estudiantes, claro, es que yo... En Estudiantes hay 2 también. Está Garibaldi y el de Azul. O sea, ya no me acuerdo ni los nombres. Yo no llego a todos, ¿eh? Mira que lo intento, pero no llego a todos. Generalmente lo que hago es alternar. Una semana uno, otra otro. Yo tengo 2 seguros. Ya por amistad y por cercanía, ¿no? Que son Levitando y Enmix. Que eso los veo todas las semanas. O, bueno, en el caso de Levitando los escucho. Y es que ya no me queda tiempo porque es que yo ya hago 2, entonces es que no puedo, es que en casa me van a matar. Hay un truco. Hay veces que no escuchas ni el tuyo, ¿no? Hay un truco que es el coche. Los ratos del coche, si te los pones como si fuera un podcast, ahí es donde yo, que paso muchas horas en el coche, es donde voy ganando tiempo. Yo voy a confesar algo aquí, o sea, me voy a poner así el... yo algún programa nuestro en el que no he salido, no lo he visto.
Espero bueno. que no me esté viendo nadie ahora. Es una buena confesión. Pablo Pasta estaba siguiendo por ahí por el chat, ¿eh? Me ha dicho que no me dejara liar. Hostia. Ya, así ya que si está Pablo por ahí, algún día invitaremos a Pablo, ¿eh? Que no, que nos vaya teniendo en cuenta. Bueno, yo quería teneros hoy un poco por aquí, además un poco para vender vuestro libro, ¿no? Y también acercar un poco a la gente quiénes sois y quién está detrás de estos proyectos, para analizar un poco con vosotros lo que ha sido este primer mes de competición, porque la liga ha empezado fuerte con esas primeras jornadas de competición, esas seis primeras jornadas, Andorra cumpliendo un poco con su papel, hemos tenido a Palencia como... su principal opositor en esa primera plaza hasta la semana pasada. Un poco los equipos han ido cumpliendo los guiones, pero empiezo por ti, Juanma. ¿Cómo tú, como seguidor de Palencia, como persona que ha visto a Thunder Palencia en este inicio de competición, cómo has visto este primer mes de liga? Pues en el caso de Palencia concretamente, yo muy satisfechos porque más allá de los resultados, que fueron muy buenos, logramos ver un equipo desde el principio. Ya casi desde la Copa Castilla y León vimos un equipo formado, conjuntado, y ya a partir de ahí el crecimiento está casi garantizado, ¿no? Es evidente que tienes rivales muy potentes, pero bueno, tú ya llevas algo por delante. El otro día llegó una derrota en San Sebastián y bueno, no supone nada porque bueno, al final es una liga en la que ya sabes que el día que no estás al 100% como tú eres, pues el cualquiera te va a ganar. Y en líneas generales la liga, pues yo la veo apasionante como todos los años. Quizás estoy empezando a ver ya la liga un poco marcada por arriba y por abajo, ¿no? Y no sé, los que están con dos victorias parece ser que no son los que van a pelear por evitar ese posible descenso, digamos, de alguna manera. Y por arriba, bueno, más complicado, ¿no? Ya los... Hoy en Coruña quizás está un poco en tierra de nadie y Burgos, pero yo creo que esos son los equipos que ya quedan delimitados en la clasificación. Y concretando un poco, me sorprende Burgos. Creo que nadie esperábamos verlo, sí esperábamos ver Andorra al nivel que le ha dado, pero quizá Burgos estamos todavía esperando a ver lo que puede llegar a dar y quizás con Rubnik sí que veamos ya lo que esperábamos todos. Resumen rápido. Yo no sé aquí, te la dejo a ti, Alex, si crees que este parón, estos 7-10 días sin competición, pueden ayudar a esos equipos, como decía Juanma, ese San Pablo Burgos que le ha faltado un clic o algo, a esta serie de equipos que no han terminado de enganchar, si les puede ayudar o si puede ser suficiente este parón como para cambiar cosas. Uf, no lo sé. No lo sé. A Burgos yo creo que le viene bien por la dinámica en la que venían. Rubnik ya desde ya lleva unos días entrenando con el equipo, ya va a venir bien para conjuntarlos ya. Habrá equipos a los que le venga muy bien y otros a los que igual no tanto. Igual Lleida con los viajes de carrera igual no le viene muy bien. No lo sé. A Coruña, pues el único que ha viajado ha sido Lumfis. Los demás se quedaron en casa. Entiendo que eso va a repercutir en una mayor conjunción de los equipos. Al final, el equipo que más ha aportado igual son 2-3 jugadores a lo sumo, ¿no? Cuatro estudiantes. Cuatro estudiantes y luego una media de 1-2. Claro, a estudiantes igual es de los que peor le puede sentar, ¿no? Pero igual un Albacete, por ejemplo. Iba a decir un Cobo Ourense, pero que en Ourense están en guerra civil, entonces no sé yo. Pero igual un Albacete, un Cantabria, que hablabais antes con Agustí, pues le viene muy bien porque está todo el grupo y igual han tenido días de descanso, se han podido trabajar ciertos conceptos. En ese aspecto yo creo que muy bien, pero claro, a los estudiantes que le vengan 4, a Lleida que creo que se le iban 1-2. Lo que pasa es que Carrera no sé exactamente qué ha pasado, pero creo que ha viajado, pero no ha llegado a jugar. O sea, no ha llegado a ir a Canadá, porque por lo visto creo que su selección denunciaron que había habido alguna historia rara a la hora de conceder los visados, y creo que Carrera era uno de los que no había podido, viajar. Ayer creo que jugaron con República Dominicana, me parece. Sí, pero te hablo del primero. El primer viaje que hacen a Canadá, creo que Carrera no lo puede hacer. Porque a mí me extraña, cuando veo la típica foto de aeropuerto de estos son los jugadores que viajan tal y cual, te choca que faltaba Carrera. Y buscando por algo de información, algo leí de que había habido el típico chanchullo legal con los pasaportes de casualmente el del mejor jugador de la selección rival no se tramita y no había podido viajar. Entonces, algo más de descanso habrá tenido, si es así finalmente. Sí, pero al final tienes que viajar. Tienes que ir aunque sea a Venezuela. De Venezuela te evitas igual el viaje a Canadá. No lo sé, pero... Al final tienes que hacer unos viajes que no son de aquí a Países Bajos, ¿no? Al final son 2-3 horas y te tienes que ir a Caracas. Que,
Javier, ¿cómo lo has visto tú el inicio de liga? ¿Qué sensaciones te ha dejado? Bueno, aquí lo mío contrasta con lo de Alex y lo de Juanma, que hablan sobre equipos, digo, que cubren equipos que de la zona alta, dos equipos un poco del mismo perfil, que quieren ser alternativa de poder a los tres grandes, ¿no? Aquí creo que lo hablamos, ¿no? Con Alex antes de que empezase la liga, ¿no? En Nordés Naranja, ¿no? Hay un pesimismo desde pretemporada, que ahora se ha paliado un poco, evidentemente, cuando ganas el último partido en Castellón, un partido importante, pero Cáceres no es el camino de rosas que hubo la temporada pasada, digo, de rosas con sus espinas, pero está siendo un poco complicado. Si me preguntas en general, es normal que de momento la liga esté dando situaciones, resultados raros, ¿no? Si se tienen que dar, se dan a estas alturas cuando los equipos no están del todo hechos. Está el caso de tu Cantabria, ¿no? Que nadie esperaba que llevase 4-2. Está el caso obvio de mando para allá el fin de semana, ¿no? Claro, bueno, pues aquí les esperamos el domingo por la tarde, ¿no? Y ahora es cuando más resultados fuera de un poco de guión hay, ¿no? Al final también, pero por cuestiones más bien clasificatorias. De verdad la liga siempre, si algo la ha caracterizado en estos últimos años es que no se rompe ni por arriba ni por abajo. En un caso concreto ha habido del Betis aquel año, pero es, cualquiera puede ganar a cualquiera y lamento el tópico. Aquí ya te digo que miramos más para abajo y a ver qué han hecho pues tu Cantabria, el Orense y ese tipo de equipos a los que hay que meter a tres por detrás, ¿no? Yo tengo una pregunta que os quiero trasladar porque yo la he tenido en mi cabeza desde el verano y creo que la hemos tenido cualquiera que siga la LEB, que es viendo la plantilla que estaba haciendo Andorra, si este Andorra iba a ser un Betis, ¿no? Como vivimos hace unos años, o si este Andorra iba a ser un equipo muy dominador porque simplemente por plantilla ya daba esa sensación. Yo después de verle 6 jornadas creo que reafirmo un poco esa sensación, ¿no? De que Andorra tiende a ser el equipo dominador, que quizás esta derrota justo en el momento en que ha llegado, que ha sido antes del parón, les puede venir todavía mejor incluso que si hubiera llegado después, porque tienes tiempo para despejarte dudas, pero ¿creéis que puede mantener Andorra ese dominio o que va a haber un Palencia o va a haber igual un Leima o alguien que esté arriba y que les pueda estar, o incluso una recuperación de Burgos, que les pueda poner más trabas en el camino? Dale, Juanma. Yo personalmente creo que va a estar bastante cerca de lo que fue el Betis. Es un equipo que se ve que no. Yo creo que no. Bien, debatimos. Yo creo que no, porque en el año del Betis no había un segundo equipo. Bueno, tendría que mirarlo, pero no había tantas alternativas, no había tantos equipos tan buenos. Era el año de Bilbao. Que le pudiesen. Es que yo tengo la sensación de Andorra-Bilbao. Este año hay 4 o 5 que le pueden ganar. Que le pueden ganar tanto aquí como allí, ¿no? Como se ha visto el otro día, ¿no? Entonces, yo no lo veo tan que vaya a ser un paseo militar. Y luego Burgos tendrá que ir a mejor. Estudiantes no se va a descolgar, aunque tenga peor equipo o algún equipo de menos nombre que los de la temporada pasada. Y luego, pues, están los equipos intermedios con ambición, Palencia, Coruña, Alicante y compañía, que Andorra no se va a pasear en ninguno contra ninguno de esos rivales, ¿no? Si se va a pasear, pues contra Cáceres, contra Albacete y compañeros mártires. Pero yo no veo que Andorra vaya a romper la liga. Lo digo y no lo digo. Es verdad que tiene la mejor plantilla, la más larga quizás, de que del 1 al 12 no hay gran diferencia. Cosa que no le pasa a Burgos, por ejemplo, pero sí que va a haber más partidos perdidos, más partidos perdibles. Alex, desempata. Creo. Yo estoy de acuerdo con Javi, como casi siempre. Me parece a mí. Con Juanma no estoy de acuerdo nunca. Casi nunca. Me parece a mí que. Es que yo creo que la clave es ese segundo pelotón, entre comillas, que hay, ¿no? Porque hablabas de Palencia, de Coruña, por supuesto, de Burgos, de Estudiantes, de Lleida, que nos estamos olvidando de Lleida, y ha empezado como un cohete. Y yo creo que aunque Andorra sí que puede estar un poquito por encima en cuanto a plantilla, sí, claro, en cuanto a nombres, incluso a entrenador, pero yo creo que ese segundo pelotón que viene detrás no va a poner las cosas tan fáciles, porque me parece
aquel Burgos, no sé, aquel Betis, perdón, no sé si pierde, ¿qué son? ¿Cuatro o cinco partidos? Perdió, sí, perdió dos en las cuatro primeras jornadas y perdió cuatro en todo el año. Claro, solo cuatro. Eso te indica muy que poquito. La clase media alta no era muy allá, cosa que sí lo es este año. Bueno, yo no he dicho que vaya a ser un Betis, he dicho que estará bastante cerca o es el equipo que más cerca veo. Ya, me explico. Ya claro. Estás regulando, ¿eh? Ya No, es que no me habéis dejado acabar el argumento. Yo creo que cuando un equipo como Andorra pierde un partido, se lesiona un base teniendo tres y ya tienes a Josep Pérez ahí, se te lesiona Maric y dicen, bueno, vamos a ver si fichamos un pívot. Eso habla de intenciones, por lo menos de intenciones. No tienen ese potencial para agarrarse a una baja circunstancial y meter un jugador de gran nivel. Y eso es lo que creo que Andorra lo tiene muy claro, que quiere subir ya, que no quiere Final Four, no quiere nada por el estilo. Ellos quieren la fiesta final de temporada y se acabó. Bueno, es que esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que tenemos claro todos que en esta liga, para un equipo como Andorra, un equipo como Burgos o un equipo como Estudiantes, es más fácil fichar bien, intentar ser regular y subir directo, que meterte en una pelea como demostró el año pasado la Final Four, que a Estudiantes se la atragantó. Claro, pero todos, estoy seguro que todos se guardan dinero para el momento ese en el que haya algún descarte de ACB, que haya alguna lesión y tal. Todos los que aspiran a subir se guardan un poquito de pasta, como la que acaba de sacar ahora Burgos con Rudnik, cuando se ha visto claramente que donde flojeaban en la posición de base con... Bueno, es verdad que Rodrigo San Miguel ha sido un jugador muy importante y tal, pero no deja de tener 37 años. Y Facundo Corbalán, pues sinceramente, no es un jugador que puedas darle la batuta de un equipo que quiera subir directamente. Y ahora Rudnik pues se los va a comer a los dos, o por lo menos va a ser el base principal. Y habéis dicho dos nombres que habéis sacado vosotros, que es Estudiantes y Lleida, por motivos diferentes. Yo os planteo dos ideas que tengo y vosotros las maduráis. Estudiantes, creo que... le favorece haberse quitado la presión de no haber subido ya el año pasado y que ahora sean otros los favoritos, como se ha visto en este inicio de liga. Y Lleida, destacar ese buen inicio, que además siguen buscando pívot. Es que falta un pívot en Lleida todavía, no está ese equipo al completo, ¿no? Sí, han fichado a lo que estaba este, a Liu, al Lyon T o algo así. No quiero. Es que al final siempre me acaba saliendo el comentario de Pechu, bueno, jugador. Bueno, jugar que no vale para Cáceres, pues ya me dirás, con todo el cariño para Cáceres y para el Itu, ¿no? Ya sé que no va a ser, seguramente igual lo acaban cortando, en cuanto les aparezca algo lo acabarán cortando seguramente, ¿no? Pero bueno, lo tienen ahí para entrenamientos, para poner físico en el partido durante X momentos, y a mí Lleida sí me gusta, a mí me gusta el concepto de Lleida, que ha mantenido a los jugadores que más jugaron el año pasado, excepto Reina, ¿no? Está Carrera, está Juani, está Miguel. Han mantenido un poquito ahí el bloque de lo que más jugaba y han mantenido al entrenador, que es el mismo. Y han hecho, yo creo, un planteamiento de empezar muy fuertes. Ganaron la Liga Catalana, ganaron los dos partidos a Andorra, no nos olvidemos. Y han hecho un planteamiento de empezar muy fuertes la temporada y luego ya veremos a dónde nos lleva eso, ¿no? Entonces, para mí me parece... No voy a decir un candidato al ascenso directo, porque creo que sí que Andorra va por un cuerpo por delante, pero sí un aspirante a poder estar peleando ahí. Y un equipo que le pueda arrancar alguna victoria a Andorra, que es lo que llevamos hablando este rato, ¿no? ¿Entiendes? Ese es un poco el... Yo lo de Lleida le doy un mérito extraordinario, porque fue jugador equipo Final Four y la gente ya sabe lo que se iba a enfrentar. Pero aún así sigue ahí. Y sí es cierto que yo veo Estudiantes, como dice Pablo, no ser el candidato favorito a ascender, le quita una presión que le permite jugar más con las armas que ellos tengan sin tener sentirse que tienen que ser superiores en todo momento. Y con más jugadores que conocen la liga, ¿no? Claro. La verdad que Beirán, que Nacho Martín y tal, estaban con jugadores casi de leyenda, ¿no? Pero sus horas de vuelo en esta categoría no eran demasiadas. Y eso... creo que lo han medio paliado este año. Sí, claro. Yaguara. Sí, es verdad, claro. Antes, claro, Javier, has abierto un melón muy interesante, que es que yo creo que todos teníamos la sensación que, salvo Andorra, ¿no?, que hay de una plantilla de 12 y aún así, si se me lesiona uno, voy a un 13º o un 14º, todos han dejado fichas libres y, como tú dices, ¿no?, llega el momento de empezar a abrir la saca, ¿no?, en función
de lo que me falta o después de 6 jornadas lo que he ido viendo. Empiezan a llegar nombres, Alicante ficha, pues eso, Lleida ficha, Alex antes ha tirado una ahí en el chat bien tirada, Agustí Sanz, no se la he leído porque no es oficial, entonces no le he querido poner en un compromiso, pero bueno, Alex ha comentado sí, un fichaje que va a hacer Cantabria también. Bueno, que todo el mundo está empezando a moverse. Claro, y además ahora sí. llega la época en la que empiezan a caer jugadores de ACB. Esas fichas 11, 12, esos pivots, esos aleros, esos tal, que no habían o que habían apostado por entrar y no se ven con minutos, ahora es cuando empiezan a llegar también cesiones y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Puede cambiar mucho la liga el reforzarte ahora? Yo en el caso, por ejemplo, Burgos, llegando a un jugador del nivel que han fichado, evidentemente tiene que cambiarles la cara, sí. ¿No? El resto, vamos a ver lo que puede pescar cada uno, porque lo que decía Javier, todo el mundo se deja dinero por si acaso. Una cosa es dejar dinero por si acaso, otra cosa es tener dinero para fichar a quien te dé la gana, que es lo que puede tener Burgos o puede tener Andorra. Pero bueno, vamos a ver lo que cae y lo que puede cambiar a cada equipo. Yo, por ejemplo, sí que creo que Cáceres con un buen fichaje cambiaría mucho el panorama sí. Que tienen un poco así aquí. Pesimista en estos momentos. Aquí empezamos a hablar de eso, de que ficharon a un 2 que anotase, que tal, te daba 2 jugadores, un Devin, ¿no? Que ya sé sin ese perfil, ¿no? Ya sé que Devin está haciéndolo muy bien en Valencia, pero un jugador que anotase para con el rol de titular te daba, no solo te daba ese, sino te desplazaba a Kaspars a un papel más adecuado para él, más que ha demostrado ser fiable para él, que es el de sexto hombre, el jugador de la segunda unidad, uh-huh. Y que es el que ha demostrado ser fiable en esta categoría. Te daba esos 2 perfiles de una vez. Y bueno, pues lo mismo acaba pasando. No, esto es opinión, no es información, pero si Cáceres mejora es por ahí. Y todos los equipos tienen su cosita a la que mejorar, ¿no? Traerte a un interior más o a un jugador versátil. Todo el mundo tiene esa. Aquí la tecla sería claramente esa, porque, bueno, con sus perturbaciones, pero parece que está viendo, el equipo se está pareciendo más a lo que quiere Roberto, ¿no? Como veis, ya que hemos hablado de Cáceres y hemos hablado de la parte noble, vamos a ver la contraria, a doblar un poco la clasificación a la mitad, porque por abajo, pues bueno, Cantabria va sacando siempre los 3 recién ascendidos, son los principales señalados en la lucha por la permanencia. Cantabria va sacando los de casa y con eso se ha planteado con un balance 4-2. Albacete poco a poco también va cogiendo ritmo de competición. A Orense le está costando un poco más. Ahora se ha metido Cáceres en esa pelea, está Iraurgi también en esa pelea. ¿Cómo lo estáis viendo por abajo, Alex? Eso es la noche de los cuchillos largos. Uh-huh. Es tremendo. Y ahí está Oviedo. Lleva 0 victorias. Uh-huh. En una situación con muchos lesionados, con mucho contrato temporal, el irlandés Torbjörn. Con poco dinero, porque ya no es el Oviedo aquel que tenía un poco más de margen financiero cuando estaban con Liberbank, ¿no? Es difícil, claro, los de abajo siempre tienen menos dinero para fichar, luego va a depender mucho, porque claro, a Rubnitz lo ficha cualquiera, lo difícil es fichar pues a Kibukaitis este que ha venido aquí ahora, que tiene muy buena pinta, que está haciendo cosas interesantes. Oviedo seguramente Trifón Poch cuando le digan, oye, pues mira, tienes 1.500 para fichar a un jugador que te cambie el equipo, y dirá Trifón Poch, pues como no lo ponga yo de mi bolsillo, no con 1.500 uh-huh. No traemos a nadie que te cambie el equipo. Claro, es que Oviedo ha traído ahora a Rafa Casanova, que a mí es un jugador que me gusta mucho, pero claro, no estamos hablando de Luka Rupnik, ¿no? Ni de Rakocevic, que ha fichado Alicante. Estamos hablando de un jugador que viene de Huesca, de bajar, con un protagonismo pues el que tenía, y claro, viene Oviedo durante un mes. Claro, luego se tienen que recuperar todos los lesionados, y ya al principio de temporada hablábamos de Oviedo como un proyecto con bastantes apuestas, ¿no? Pues claro, estas apuestas con un 0-6. Ahora me parece que juegan contra Palencia, ¿es? ¿De Juanma? No. Bueno, van, no sé, estudiantes contra, o... Contra estudiantes, creo que es, ¿eh? Estudiantes. Claro, te puedes poner un 0-7 y cuando vengan las apuestas y empiecen a jugar todos... Y creo... La dinámica es lo que más preocupa, ¿no? Y que creo que a los equipos... Los equipos de abajo no tienen ese comodín que pueden tener a veces otros equipos, que es estar en una zona, como puede ser Cataluña, Madrid, una zona
relativamente de oferta de jugadores, que puede haber jugadores que estén en su casa, que les compense jugar cerca de casa, aunque sea perdiendo un poco de dinero y es poco tiempo, el tramo final de temporada. Eso Oviedo no lo tiene, eso Iraurgui no lo tiene, eso Cáceres lo tiene complicado. Por eso. Eso es viejo, eso es. Sí. Ahí te tienes que ir al mercado, sí o sí. Bueno, lo bueno para los equipos de abajo es que hay mucho candidato. Si esto fuese una barra de un bar, yo diría, hay mucha banda en esta liga, ¿no? Es verdad que los tres, mira, fíjate, voy a quitar a Cantabria porque, claro, ¿cómo vas a llamar banda un equipo que lleva 4 victorias, ¿no? Pero los otros dos recién ascendidos, Cáceres, al máximo pura, Melilla, desde luego, Oviedo, Bandón, ¿no? O sea, hay mucho candidato, no hay una clase media baja fuerte, ¿no? Sino que igual, hasta Castellón, que tiene, yo creo que tiene mejor plantilla que lo que está haciendo, pues también, pues como se ponga tonto, también va a verse ahí abajo. O sea que hay mucho equipo al que puedes enganchar y ponerle nervioso. Sí, es verdad que los puedes pillar, pero yo creo que los tres últimos tienen unos condicionantes muy claros ahora mismo. O sea, Oviedo está claro que las lesiones y la dinámica negativa le puede matar. Luego Oviedo, o sea, Orense tiene una guerra interna que para salir de esas, o sea, sí, aparte de tus problemas de plantilla, salir de una guerra interna de propietarios, de instituciones, afición. Y luego, pues, Iraurgui tiene lo que tiene. Es un equipo con un presupuesto muy bajo que el año pasado se salvó en la última jornada gracias a unos jugadores excelentes que tenía de Baskonia. Y el núcleo duro sí que lo mantiene, pero es que esas apuestas de calidad son muy difíciles de hacer con poco dinero. Esos tíos van a ganar mucho partido en casa. Siempre lo hacen, ¿no? Quizás el problema de estos equipos es que van a llegar tarde, ¿no? Diferente. O sea, el problema es que puedas llegar tarde a la liga, que cuando tú te quieras recuperar sea demasiado tarde, ¿no? Sí, sí. En cualquiera de los casos. Es como lo veo en estos momentos. Yo creo que Iraurgui sí tiene una plantilla muy, muy conocedora en la liga, los jugadores estos que ha renovado, y los que han venido fuera, como puede ser Huber, como puede ser Xi y tal, son buenos jugadores, ¿eh? No tienen el nombre de los tres que tenían el año pasado de Baskonia, pero yo creo que no son nada malos. Y que yo soy uno de los equipos, creo que se va a salvar. ¿No? Creo que es el equipo que menos recursos tiene para dar un empujón con un fichaje. De lo que también le veo otra ventaja, desde muy luego, importante, que si ellos bajan no es un drama. Sí. O sea, ellos tienen asumido que esta es su plantilla y si bajamos, bueno, pues bajamos, vamos a competir y no es un drama. Otros equipos, bajar puede ser un drama muy gordo. Sí, aquí, por ejemplo, sería, lo digo claramente. Y tener en cuenta que abajo se suma más lentamente. O sea, tú tienes un mes bueno abajo, fíjate, Mallorca con la temporada tan mala que hicieron el pasado, y no se salvaron de milagro. Porque tuvieron un mes bueno, ganaron ahí 3 o 4 partidos ahí como medio seguido y contra todos los pronósticos estuvieron ahí casi hasta el final. Os olvidéis este año de los averás directos. Sí, sí, abajo va a ser mortal. Esos partidos directos entre Orense, entre Albacete, entre Iraurgui, entre Oviedo, entre Cantabria. Veremos a ver si alguien no lamenta el... Y un triple empate. Hay una gracia del calendario que no hemos comentado, digo para los de abajo, que es que todos los equipos se enfrentan, por cosas del calendario, se enfrentan a los tres recién ascendidos de forma consecutiva. Casi todo está pasando. Y ahora a Cáceres le viene ese trío, ¿no? Primero Cantabria aquí y luego fuera Albacete y Orense, ¿no? O sea, si de esos tres partidos los otros outsiders de la permanencia, Melilla, Iraurgui, Castellón ya lo ha pasado y fíjate, Castellón le gana a Cantabria, pero pierde contra Albacete. Bueno, es una cosa un poco terrible. Con Orense. Claro, y con Orense, o sea, que es que ahora pierde contra Cáceres, pero si depende cómo salgas estos tres partidos seguidos para que cojas fuerza o bien cojas un peso en el cuello, ¿no? Depende, pero es una gracia del calendario bastante curiosa. Y ahora que nombras a Castellón, es de esos equipos que te preocupa porque no está hecho para el barro, en principio. Y si se empiezan a ver abajo con dudas, cuidado. Yo y que hago, que es una especie de tabú, ¿no? Del tema y tal, pero hay que ver cómo digiere esto Orenga, ¿no? Que no está acostumbrado a verselas en este barro de la permanencia, los cálculos, no sé qué. El otro día, la verdad es que contra Cáceres iban 20 abajo en el segundo cuarto y luego están a punto de remontar, pero no sé, da como cosa ver a un entrenador de ese, a una personalidad, ¿no? Ya,
más que un entrenador, ¿no? Es una persona de ese calibre entrenando en el Leve, un equipo que está abajo en su ciudad encima. Yo lo observo casi con una curiosidad enorme. Javi, claro, es que hablas de Orenga, pero es que Orenga es el sucesor de Tony Ten. O sea, da igual quién venga, que da igual que sea Orenga que Scariolo. Es que vienes después de estar con Tony Ten y Tony Ten es Dios en Castellón, después de 17 temporadas o 39 que ha estado allí, ¿no? Entonces, claro, es que todo lo que venga después siempre se va a mirar con más escepticismo. Y como haya derrotas... Pero es que además, fíjate que la plantilla es bastante similar, o sea, no puedo decir Orenga, no, es que me han cambiado el equipo entero y tengo que adaptar a nueve nuevos, ¿no? Es que tiene casi todo el equipo nuevo, más el fichaje, entre comillas, de Edu Durán, que apenas jugó la temporada pasada, ¿no? Y que es un jugadorazo enorme para esta liga. Uf, yo, de verdad que es verdad que es una... Es una situación que no desea a nadie. Yo Castellón es de los que tengo la sensación que este parón le va a venir bien. O sea, si hay un equipo que pienso que puede salir bien de este parón, creo que pueden ser ellos. Porque no han tenido jugadores internacionales, han estado todos, han podido trabajar. Edu Durán ha podido avanzar, porque no olvidemos que Edu Durán viene de un año fuera, ha vuelto, pero no ha vuelto al 100% todavía. Entonces yo creo que es uno de los equipos que sí que le veo margen de crecimiento. Preguntaban también por el chat por Valladolid. Bueno, es gente que todavía tiene cosas que decir en esta liga, ¿eh? Es que Tau Castelló viene el viernes aquí y me parece que es un partido muy importante para Tau Castelló. Es evidente que para Tau Castelló perder en Palencia, como puede ser Palencia perder en Castellón, es factible, pero ponerte con un 2-5, cuidado. A ese nivel. Con la historia que cuento de que ya se ha enfrentado a varios equipos de abajo, o sea, que le quedan varios toros y que prácticamente la única victoria la única victoria llamativa de Castellón fue en Guipúzcoa, sí. O sea que es curioso, ¿verdad? Pero le queda por jugar contra todos los aspirantes a subir, o prácticamente con todos, ¿no? O sea que, no sé, a ver cómo va a salir de esta el amigo Orenga, porque, bueno, no tiene que ser una situación fácil. Para cualquiera no la sería, pues para él, pues menos todavía, con toda su aura de personalidad, de... legendaria casi en el baloncesto español, por encima de lo que en el 2014 perdiese aquel partido que Pablo también recordará y que estaba allí. Estaba un poco cerca, sí. Entonces, sí. Vamos a ver cómo a ver si no se convierte en el típico equipo que se le hace bola la competición y no por plantilla, pero sí por situación, se acaba siendo también otro equipo de los de abajo. Dejarme haceros una difícil, no. Que creo que es más complicada todavía que la de adivinar quién sube directo. Equipo revelación, porque el año pasado tuvimos a Lleida, ¿no? Que yo creo que fue el equipo que marcó la liga. Este año, quizás por eso que vosotros mismos habéis comentado, de que hay más clase alta o más exigencia por arriba, quizás pueda ser más difícil porque unos se van a ir quitando victorias a otros, que pueda haber un equipo revelación como tal. Pero ¿cuál creéis vosotros que puede ser ese equipo que nos sorprenda en lo que está por venir? Esta es complicada, ¿eh? Porque yo creo que no tengo respuesta. Claramente el tuyo, Pablo. Pero yo no sé si Grupo Alega Cantabria. Yo no sé si Grupo Alega Cantabria tiene madera suficiente para aguantar ahí, como hizo Lleida el año pasado. Ya no tengo hasta una Final Four, pero bueno, para meterte noveno, vamos a decir meterte noveno. Pero es que este año me cuesta ver qué equipo puede tener ese papel. Claro, es que el nombre de revelación es un poco complicado a quién se lo pone. Yo, para mí, el equipo que va a ser una bomba va a ser Valladolid. Para mí está en crecimiento y va a seguir creciendo de una forma exponencial. Claro, Valladolid, yo creo que todos contamos con que es un equipo ya bueno, ¿no? Pero... Y sin embargo, antes cuando hemos hablado de equipos buenos no hemos hablado de Valladolid. Es verdad. No lo hemos nombrado. Es verdad, y es un equipo que tiene un plantillón también, sí. Plantillón. Y un entrenador que sabe algo de esto, ¿no? Vaya. Con alguien empatado, ¿no? Amigo Paco García, sí. Es verdad. Y que ha jugado ya contra todos los equipos Final Four, contra equipos muy potentes, que le vino ahora por, digamos, un poco la parte más suave, teóricamente, de lo que es la competición. Os planteo la última, ya creo que estamos terminando. Esta es de mojarse, ¿eh? La hubo ya en la tertulia de octubre, luego a final de año haremos balance. Decidme quién creéis que va a ser el ascenso directo y quién el ascenso en playoff. Esta os la tiraremos a la cara en junio, ¿eh? Como no acertéis. Andorra y Coruña. Andorra directo, Coruña playoff. ¿Javi?
No, Andorra y Burgos, siento no ser original, la verdad. Es lo que son las que dice todo el mundo, pues yo también, tampoco quiero colgarme la medalla y decir, no, yo dije que Valladolid subía directamente. No. Andorra es lo normal, con más problemas de que puede pesar, y luego Burgos, bueno, luego en los playoffs imagino que va a pesar mucho el Coliseo, ¿no? Meter allí 8.000 tíos allí con el Final Four. Y luego yo me imagino que la, fíjate, lo estoy diciendo con tiempo, que la Final Four va a ser en Burgos. Lo digo muy gratuitamente, pero lo digo. Yo te digo los de Juanma, si quieres. Venga, va. Andorra y Palencia. Andorra, ascenso y esto, Palencia y la Final Four en Burgos, ¿no? Lo firmo. Bueno, ya. Escucha, Burgos. A ver si conseguimos que Palencia vaya este año de verdad a la Final Four, ¿no, Juanma? Sí, a ver si no pasa nada. No pasa nada que se queden por el camino. Burgos subió en Palencia, o sea que os debe una. Es verdad. ¿No? En Villamuriel de Cerrato, pero. El escenario cambia un poco. Provincia de Palencia. Sí, hay un poco de diferencia, ¿no? En el aforo de Villamuriel y el Multiusos. Y el Coliseo. Sí, hay diferencia, sí. Javi, pídela para Cáceres, hombre. Bueno. Nos vamos allí el fin de semana. Hemos hecho muchas cosas buenas y viene la selección. En febrero nos vemos, ¿no? En febrero, o sea que aquí, no sé si un off topic, pero ha levantado una expectación enorme el partido. Ya hay un montón de peticiones centradas, por mucho que sean las ventanas, que no vengan los de Euroliga, la NBA, no sé qué tal, esto se va a poner de bote en bote, porque aquí hay mucha afición y hay un agradecimiento general que al no sé si al equipo, a la familia, lo que querés decir, pero va a estar bien. Y aquí hemos tenido Final Four, hemos tenido Campeonato de España, es un pabellón potente, la verdad. La primera Final Four, si yo no recuerdo mal, 2008, fue en Cáceres, ¿no? Sí, que fueron las tres, o sea, fueron la de oro, plata y bronce. Y la de esa competición que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que este es el canal de la federación, entonces no puedo decir. Puedes. De bronce, ¿no? 2 años de bronce. Pues nada, yo agradeceros que os hayáis pasado por aquí, que os hayamos robado este ratillo. Yo os había dicho media hora, han sido 45 minutos. Así que nada, luego bueno. El Bizum con el pago subirá un poquito. Se nos preocupéis. Vale, venga. Bueno, compañeros, pues muchas gracias, Pablo, por haber estado por aquí y os volveremos a llamar, ¿eh? Estáis apuntados en la agenda. Bueno, cuando tú quieras. Gracias, venga, a todos. Un abrazo. Hasta luego. Saludos, chicos. Hasta luego. Chao. Y no os vayáis todavía. Porque yo os había prometido, fijaros lo que llevamos hoy, ha estado por aquí, para los que hayáis llegado tarde, ha estado por aquí Carolina Guerrero, la jugadora del Barça CBS de Liga Femenina Andesa, hace ya casi una hora y media en el inicio del programa, ha estado con nosotros Agustí Sanz, jugador del grupo Alega Cantabria, hemos tenido la tertulia del Eboro. Y ahora vamos a intentar, que es lo que estaba, por eso andaba ahí un poco disperso, vamos a intentar colarnos en el pabellón Carolina Marín de Huelva, a ver si nos podemos colar en el calentamiento de la selección. Sabéis que la selección juega esta noche partido de ventanas clasificatorio contra los Países Bajos. Una victoria a las 8:30 en Teledeporte aseguraría el poder estar en la Copa del Mundo de la próxima temporada, 2023, donde España defenderá su condición de campeón. Y vamos a intentar colarnos en ese escenario. En lo que nos dicen si podemos entrar o no, porque dependemos de un compañero que estará por allí, vamos a ir haciendo un repasito, como os digo, de lo que ha sido el fin de semana. Me la está jugando bien a mí esta pantalla, ¿eh? Aquí. Como os decía, vamos a hacer ese repaso. Ese repaso de lo que ha sido el fin de semana, que como hacemos siempre en Competición FEB, cada lunes empezamos con ese repaso a las competiciones FEB. Recordar, el Aleboro, lo hemos dicho antes, en la tertulia, hemos tenido 19 jugadores internacionales. En representación de 11 equipos del Eboro, o sea, más del 50% de equipos de la liga han tenido o tienen en estas ventanas jugadores internacionales. A eso le tenemos que unir, os lo cuento ahora,
Vamos, como os decía, vamos a intentar colarnos en ese calentamiento de la selección. Ya sabéis que aquí la actualidad manda. Y como os decía, vamos a ver si tenemos por aquí. A ver. Os voy a poner la cámara bien. Danos un segundo que te voy a colocar bien la cámara. Porque hemos estado jugando, hemos tenido llamadas de todo tipo hoy. Pero sí, ahí tenemos ya. A ver, que estoy colocando la cámara. Yo te estaba poniendo el rótulo. Don Manuel de la Torre, buenas tardes. Buenas tardes, aquí desde el Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva, Pablo. Pero menuda fusión, o sea, la familia al día se cuela en Tablero FEP. Has visto, ¿eh? Ya tenía yo ganas de pasarme por Tablero FEP a ver cómo era eso. Nos hemos tenido que ir a Huelva para que vinierais los de la familia al día, a nuestro programa. Ya. Bueno, yo creo que pues, tendrás que devolverle la invitación, ¿no? A la otra mitad de la familia al día. Cuéntanos qué tenemos por ahí, qué hay en ese Carolina Marín. Mira, pues mirar la cámara lo primero. Mira, este señor ahí que se esconde también te sonará. Juan Dionis. No sé si lo has podido ver. Sí, bueno, sí. Y aquí vemos, mira, pues ahí tenemos, por ejemplo, Francis Alonso, Joel Parra y Ancuba Sima, ¿vale? Aquí les tenemos a la pista calentando. Quedan nada, buenas, 43 minutos para que comience el partido. Pues bueno, un partido en el que ya esperamos poner el broche, ¿no? Y lograr el sello para la clasificación de la Copa del Mundo, la familia. La verdad es que la cosa, bueno, pinta bien. Es un partido ante Países Bajos, un equipo al que, bueno, se le ganó ya en el partido inicial en Almere, en la ventana de finales de agosto. Y ahora, bueno, pues es el momento de disfrutar, probar jugadores. Y bueno, van a debutar también, Pablo, no sé si lo sabes, ¿sí? Pep Busquets y Eric Vila. No es por nada, pero habéis ido a por un campeón de la Final Four de la Leboro, ¿eh? Sabíais a por lo que ibais. Sí, claro. Con Eric Vila. Exacto, logró el ascenso, ¿no? Con claro. El Sol, que Girona, exacto. Sí, pues aquí le tenemos. Bueno, ahora mismo están en vestuarios. Bueno, y tener cuidado porque Países Bajos no va a cojo, porque tiene a Jordi Kuiper, que también debuta con la selección de Países Bajos, el jugador del UMC Real Valladolid, y que va a estar ahí intentando que no consigamos lo que vamos a conseguir, que es la clasificación para la Copa del Mundo 2023. Eso es, hay que sellarla, sí, hombre, lo va a tratar de evitar, pero yo creo que confiamos en la familia, Pablo, nunca mejor dicho. ¿Cómo ha sido esa vuelta después de ese primer partido, esa primera victoria en Italia tan bonita, ¿no? Ese partido que tan buenas sensaciones dejó, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo está a nivel anímico, de ánimos, la gente? Bien, pues eso, también hay muy buen rollo, mucha concentración, pues para sellar esta ventana con muy buen sabor de boca. Vamos a ver si se consigue ahora dentro de unos minutos. La verdad es que el ambiente es inmejorable, ¿no? Como ya sabéis, pues bueno, tuvimos una vuelta un poco movida de Pésaro después de lograr una victoria de esas, ¿no? A cara de perro, en un partido que fue épico. Mira, ahora vamos a ver también al héroe precisamente de aquel partido, Jaime Fernández, ahí lo veis, ahí que se retiran ahora al vestuario, a la charla técnica. Ahora con Sergio Escariolo, que ya les está esperando ahí dentro del túnel de vestuario, como podéis ver. Y bueno, la verdad es que fue un gran triunfo en Italia y una vez otro ejercicio más de competitividad extrema, ¿no? De esta selección, porque da igual qué jugadores estén, quién venga, pues siempre hay alguien que va a asumir el liderazgo, va a tirar del carro y, bueno, lograr un partido como se logró, ¿no? En aquella prórroga épica y, pues, luego pues muy buen ambiente. Tuvimos una vuelta movida. La Dana intervino, como bien sabéis, pues se tuvo que retrasar el avión que iba a salir de Valencia a por la selección. Uh-huh. Pero bueno, finalmente llegamos a Huelva, que nos ha cogido maravillosamente bien. Va a estar lleno, ¿eh? Ahora hemos visto mucho. Hay mucho azul, ¿no? Aún en las gradas, pero va a estar. Bueno, llevan las entradas agotadas hace varias semanas, ¿no? Eso es, totalmente. Vamos, se vendió. No sé, a ver, ahí va, a lo mejor me aventuro, no sé si en una hora, pero vamos, en el primer día, desde luego que sí, se ha agotado el billete. Y hay que recordar al público que nos está viendo también en Tablero FEP, Pablo, que tenemos que, bueno, que tienen también que responder a la selección femenina. Claro, ahora, que vienen las chicas, en breve. Que viene. Eso es, partidos contra, te lo voy a decir, no me voy a confundir, contra Islandia y contra Hungría el jueves que viene, que no sé en qué caen, y el domingo que viene, eso sí que lo puedo decir. Bueno, sí, el domingo que viene ya, que ya estamos a lunes. Eso es. Eso es. La Liga Andesa, efectivamente.
Sí, no, no. No, no, la verdad es que sí, allá donde van, pues hay muchas ganas, ¿no? De ver, es que es eso, se dice pronto, vigentes campeones de Europa, vigentes campeones del mundo. Y bueno, quién sabe, es complejo porque es muy difícil el calcular, ¿no? El ranking FIBA, pero quizá existe una posibilidad, eso es cierto, de lograr también el puesto número uno, el primer puesto en ese ranking mundial. Sería el broche, la guinda, vamos, a lo que está siendo una trayectoria impecable de la selección. Mira, me estoy dando un paseo por los interiores. A ver, entonces vuelvo. A ver, espera. Eso es. Eso es. Venga, vamos a lograr esta una buena victoria, que la gente disfrute con el juego de la selección. Y nada, pues mira, vamos a despedir la conexión, si te parece, pues mostrando el que va a ser el banquillo de la selección española, de la familia. Ah, espera, vamos a ver. No sé si ahora vuelve. ¿Mejora algo, Pablo? No, no me veis, ¿no? Esto ha sido... A ver, espera, y conectando, tirando de datos, vamos a ver si ahora consigo. ¿Ahora me veis? Bueno. Sí. Aquí van a estar. Efectivamente, aquí no nos va llegando el público. Sí que puedo decir que ha habido bastante gente en los alrededores aquí del pabellón, que ya pues estaban expectantes para recibir al autobús de la selección. O sea, había muy buen ambiente. Llevamos pues desde ese... La verdad es que se nota, ¿no? Que vuelvas a una ciudad de baloncesto y que quiera acompañar y llevar en volandas, ¿no?, a la selección para lograr el que ojalá pues sea este pase, este billete para la Copa del Mundo 2023, que hay que defender la segunda estrella. Este año yo creo que en enero, ¿no?, se volverá por aquí también. Bueno, el futuro. Muchos de estos jugadores que hoy van a jugar aquí con la absoluta pasan por esta pista. Y tenemos... ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo vendes? Bueno, ¿has visto que tenemos? Pues espérate, porque se me había muteado y me estaban diciendo que no me estaban escuchando. Como decía, vemos ahí a Juan Dionis, a Marcos, también nuestro cámara. Os decía que Alberto Nevado, el fotógrafo de la Federación, os irá colgando una galería en Flickr que se va actualizando prácticamente cuarto a cuarto con fotografías espectaculares. Y como os decía, porque no sé si has escuchado, a partir de 8:30, todo el mundo en Teledeporte, viendo a la selección española, viendo cómo conseguimos esa victoria ante Países Bajos, que nos va a dar la clasificación para la Copa del Mundo. Manu, el equipo vuelve mañana, imagino ya. Cada uno a sus destinos. Bueno, esta misma noche, que aquí ya tenemos, vamos a tener también primera conexión en Teledeporte, también para que lo podáis ver. Uh-huh. Jesús Cebrián, Berni Rodríguez, no sé si los veis. Sí. Por ahí falta Marta, ahora también la veremos por aquí, Marta Fernández. Uh-huh. Así que bueno, está aquí todo preparado pues para vibrar con la selección. Exacto, el equipo ya la selección se marchará este mismo. Vamos este lunes por la tarde, ya pues bueno, ya sabes, ya cada uno a su lugar de origen, de destino en este caso, por sus clubes, claro, porque hay que incorporarse, volver a retomar la temporada. Como vamos a decir esta noche, cada uno a su casa y el Mundial para todos. Eso es, efectivamente. Manu, muchas gracias por habernos traído la actualidad. Yo sé que no olvidarás esta primera visita a Tablero FEB. La próxima te dejaremos hacerla en plató. No la olvidaré. Te dejaremos hacer la próxima en plató. Ahora la tendrás que la familia al día. Hay que ir cruzando programas. Eso
Puede ir con, bueno, con Miquel Salvo, que es un MVP de la Copa Princesa de Asturias. Hombre, por favor, lo llevamos a la familia el día que estuvo hace poco, ¿no? Sí, sí, además eso. O muy bien, ¿no? Le digo suerte. Estuvo ahí en la familia mía, muy bien el partido de Italia. Y hoy seguramente que también se va a salir. Bueno, Manu, que haya suerte, que vaya todo muy bien. Nos vemos a partir de las 8:30 en Teledeporte. Gracias. No paséis, pasamos nota. Chao, chao. Gracias. Bueno, pues os lo había prometido, ¿eh? Hoy había un programa con muchas cosas y es que llevamos ya 2 horas de directo. Esto no sé, os lo vamos a tener que cobrar esta semana, ¿eh? De momento darle al follow, los que no nos sigáis todavía, en esa pestañita abajo de poder seguir. Estamos ya camino de los 9.000 espectadores, así que hoy todos los que nos veis bajo demanda, que sé que sois muchos, los que aprovechéis para verlo esta noche cuando llegáis a casa, mañana cuando vais camino al trabajo, tenéis 2 horitas, casi 2 programas os hemos hecho hoy en uno. Como os decía, repaso el fin de semana, esa presencia de los jugadores FEB, de los jugadores LEB, perdón, en las ventanas, 19 jugadores, 11 equipos representados, mucha representación LEB Oro. La noticia que saltaba esta mañana, después de que ayer el Ozono Global Jairis en la Liga Femenina Endesa anunciara un cambio de entrenador, es que Eric Suriz tomaba las riendas de su banquillo para incorporarse a una competición en la que fue técnico del Spar Girona y en la que ayer vivimos 2 grandes noticias con la vuelta en paralelo de 2 de las bases de la selección española. Silvia Domínguez y Cristina Ubiña dejaban atrás sus respectivas lesiones para incorporarse de nuevo a la Liga Femenina Endesa. El LEB Oro regresará a la competición este próximo fin de semana con el Moraván Andorra como líder de la categoría, defendiendo ese multiliderato, esa primera plaza. Una liga en la que hemos visto acciones como estas de Óscar Alvarado, que os dejamos por aquí si queréis recuperar, con esa gran calidad. Si le das unos centímetros, te mete no un triple, sino 2, te mete hasta 4. En la Liga Femenina Endesa, el Básquet Leganés escapa del descenso, de los puestos de descenso, tras un fin de semana en el que Casademón, Zaragoza, Avenida y Unigirona se han mantenido arriba. Veíamos esa vuelta de Silvia Domínguez con esas magníficas acciones repartiendo juego para que Perfumerías Avenida se impusiera en la prórroga a Casademón, Zaragoza. Volverá también la Le Plata, lo hará con el Tizona Burgos y el Estia Menorca como los únicos invictos de las 5 principales ligas de la Federación Española de Baloncesto. Los dos defenderán este próximo fin de semana su condición de invictos buscando el 7-0. En la Liga Femenina Challenge cayó el Baxi Ferrol después de 9 jornadas. Han tenido que pasar 9 jornadas para que el Baxi Ferrol perdiera su condición de invicto. Vamos a ver a partir del próximo fin de semana si mantiene ese juego que hemos visto durante las últimas semanas y puede seguir optando a la zona noble de la tabla. Cayeron, como os decía, ante un Básquet Paterna en el que Iciar Germán sigue haciendo cosas como esta, una jugadora clave para su equipo. En Liga EVA cayeron los invictos. Si tenéis la oportunidad de buscarlo en Twitter, creo que la cuenta oficial de la Sarsa estaba. La jugada con la que el CB Vals le gana, bueno, le fuerza la prórroga al Barça para luego terminar en la prórroga con su condición de invicto. Un triple, creo que es de Tendero, desde su propio tiro libre. Falla el Barça el tiro libre para haberse puesto con +4 a falta de un segundo y haber dejado el partido finiquitado. Falla en ese tiro libre y mete un triple desde su propia pista para empatar el partido y llevarlo a la prórroga. En Liga Femenina 2, Miralvalle y Castelló se mantienen al frente de sus grupos con el Tirso en centro y con el Vila de Cans realmente cerca. Hemos tenido hoy, podéis volver para atrás para recuperar la visita de Carolina Guerrero y Agustí Sanz a nuestro programa en el día de hoy y esos MVPs con Sika Kone en la Liga Femenina Endesa. No tenemos aún MVP de la Liga Femenina Challenge porque recordad que queda un partido que se disputará este jueves en la pista de este miércoles, perdón, en la pista del Juventud. Y con esto pues cerramos lo que ha sido el repaso del fin de semana. Como os decíamos, 2 horas de programa. Los que todavía no nos sigáis, aquí abajo tenéis una pestaña que es suscribirse al canal. Es gratis, es totalmente gratuito. Podéis dejar vuestros mensajes, recibiréis alertas cada vez que estemos en directo. Y poco más. Creo que hoy os hemos dado, como decía, casi 2 programas en 1. Estaremos con vosotros de vuelta la próxima semana. Como siempre os digo, este es el programa de vosotros, para vosotros y que hacemos junto a vosotros. Entonces, cualquier sugerencia que tengáis de invitado, aunque yo ya tengo alguna cosilla en mente que os va a gustar para la semana que viene, pero cualquier sugerencia que tengáis, nos la dejáis en el chat, nos la dejáis en comentarios y estaremos encantados de atenderla. Hemos volado alto y en este programa que comenzamos con ese Flying Free y que despedimos ya. Hasta la próxima semana, nos vemos.